Espacio patrocinado por Marblau, expertos inmobiliarios desde 1983. Molt bona vesprada de nou i benvinguts a Telesafor. Benvinguts a un nou partit de l'Àngels Vision units pel bàsquet Gandia. En esta ocasió, l'equip de Víctor Rubio s'enfronta a l'Inalco Alcora, en el que en este moment, abans almenys d'este partit, és el colista de la categoria. Això ara mateix ja saben que no té completament res a veure perquè ens té acostumats este units pel bàsquet Gandia a guanyar-li als rivals més complicats de tota la taula classificatòria i de tant en tant, bueno, pues acabar perdent algun partit front als de baix. Esperem que avui no siga així. Per davant, 40 minuts de bàsquet de molta intensitat, el que posaran els nostres companys del Àngels Vision units pel bàsquet Gandia. Un partit, a més, que és molt important, perquè de guanyar-se estaran molt més tranquils els jugadors de Víctor Rubio. Això sí, tenen un hàndicap, o dos, millor dit, molt greus. Dos baixes importantíssimes que s'han confirmat en les últimes hores, almenys una d'elles. La que ja esperàvem, la d'Alejandro Gómez Arrones, que és l'últim fitxatge del Units pel Bàsquet Gandia, i la inesperada, i la veritat, que molt, molt, molt sensible per a la plantilla de Víctor Rubio, és la baixa del pívot, del màxim anotador del que portem de temporada i possiblement del que és el jugador més rellevant, podríem dir, més important del que portem d'any. Alejandro Vera, el pívot, avui no podrà estar en la canxa, està amb el xandall posat perquè té una lesió que li impedirà jugar ningun minut del partit d'avui. L'Units pel Bàsquet Gandia ve de guanyar-li a un dels rivals més complicats de tota la categoria, de tota aquesta segona fase, com és el Tau Castelló B, el filial de l'equip de l'Ebor. A més, un Tau Castelló que ja s'ha confirmat que lluitarà per pujar, almenys en la lligueta, a Lliga ACB. Veurem què passa. El que és segur és que la setmana passada nosaltres, l'Units pel Bàsquet Gandia, aconseguia guanyar per 3 punts al Tau Castelló. Això sí, un partit que una vegada més, i ja ens té acostumats a aquest tipus de partits, l'Units pel Bàsquet va arribar a anar guanyant de 15 punts i després de dormir-se en el tercer quart, com fa habitualment, al principi del quart, bueno, pues els de Castelló es van arrimar tant al marcador que quasi, quasi donen el susto i acaben guanyant. Esperem que no passi avui, esperem que avui l'infarto no ens el donen a final de partit, però el que és segur és que intentarem divertir-nos d'allò més bé, sempre, com és habitual ja, i del que més orgullós estic d'aquests partits, és del nostre quartet titular. Ja saben, el quartet titular que està composat en primer lloc per Santi Roca. Santi, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ganas de baloncesto, ganas de pabellón y ganas de afición. Ganas locas. De todo, ganas de César Bañuls. Hola, buena vesprada. Pau Fuster. Buena vesprada. Y ganas de disfrutar con una victoria que esperemos nos ofrezca este equipo, que es absolutamente lo contrario a lo que nos encontramos en el primer tramo del campeonato. Un equipo, no diré renovado, pero sí un equipo que muestra unas trazas absolutamente distintas a las que nos llevó a una situación, digamos, calamitosa, se podría decir, en la primera parte de la competición, y que ahora es un equipo que tiene bastantes prestaciones, que es bastante fiable y que esperemos nos dé hoy, César, una alegría. En condicions normals ha de ser així, no? L'equip nostre, no hem d'oblidar que ve de fer un 2021, començament de 2021 fantàstic, no? En aquests guarismes estaríem parlant d'un equip de la fase d'ascens. No obstant, hem de pensar que arrossegàvem una llosa massa gran de la primera fase, on l'equip va ser presa d'aquesta fatídica infecció Covid, després també l'adaptació, jugadors molt joves, Víctor fer-se també amb les renyes d'aquest carro desbocat per moments, que sol suposar un equip jove. Bé, ara les lesions també, en el cas de la de l'Àlex Vera, molt important, perquè és el jugador, diguem, avui per avui, referència, no sols perquè jugui interior, reboteja, sinó perquè és el jugador que en els moments calents no té por i, a més, és el que menys sol fallar en aquests moments. Aleshores, estem davant d'un equip que en principi, si seguim pensant que va transcorrer les mateixes pautes que els darrers partits, tot i que dins del partit solen haver distints partits també,
com comentava Marc, en aquests tercers quarts on s'adormixen una mica, hem de pensar que, torna a insistir, que és molt superior, o és superior a l'equip de l'Alcora, una Alcora que ve d'ascendre de la Primera Nacional, un poc de reclub, perquè la competició no va acabar i ells van ser ascendits sense fase i sense res. Aleshores, el seu hàbitat natural no és tant la Lliga EVA en aquests anys, perquè no hem d'oblidar que l'Alcora va ser, no podem dir un històric, però sí un equip punter de la Lliga EVA, fins i tot va estar a punt de pujar a la plata aquella mítica plantilla amb jugadors, pues no sé què dir-te, que tal el son a Rafa Granollers, per exemple, Juan Maroto, és primers espaces d'ací de Gandia que van jugar a l'Alcora, Tortajada, el pivo del València Bàsquet, és a dir, era un equip que realment tenia poderiu econòmic, en aquella època que la ceràmica encara no havia decaigut, presa de la gran crisi, i bé, avui l'Alcora és un altre equip i donem favorit, com no, al nostre Units pel Bàsquet. Bueno, un partit que s'ha mencionat tot, però ja ho podem veure a les seues pantalles. És el primer partit després de 140 dies que permeteixen l'entrada. Ja es pot sentir, estic segur, que mitjançant els micros d'ambient, eixe ja mític tambor, eixe mític bombo de la penya del Bigotet. I teníem moltes ganes de poder veure, bueno, encara que fora una part del públic en el pavelló, fins a 150 persones poden entrar entre socis, que són el principal. Ahí tenen a Adrià Camarena de la penya del Bigotet amb el bombo. Bueno, pues com deia, fins a 150 persones. Prioritat socis, evidentment, i després de socis, bueno, pues el que no estiguera completat podia entrar el públic en general. També estan nosaltres, encara no ha parlat, i sembla que avui no ens acompanya, però no és el cas. Pau Fuster, Pau, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, anàlisi, perquè jo estic segur que el coneixes hasta el DNI dels jugadors de l'Alcora. No tant. Conta'ns un xicotet anàlisi del que és l'equip rival. És una mescla entre joventut i jugadors molt veterans. Tenen un xoc interior prou potent amb Alfonso Rivera, un jugador de Xàtiva, format en la pedrera del Xàtiva i en el València Bàsquet. I David Tirado, també destaca José Gregorio Sosa en el xoc interior. I nosaltres avui justament tenim el problema ese de que ens falta Alex Vera, que és el principal referent, tant interior com el nostre xoc. També ens falta Gómez Arones, que és el jugador ese que ve a donar la tranquil·litat i maduresa en el xoc. I per altra part, ells, la veritat, problemes defensius, encaixar quasi 85 punts de mitja. Nosaltres som sabedors que durant la primera fase hem tingut problemes ofensius i avui justament era un partit que igual podríem anar a un marcat alt. Bueno, ells tenen nosaltres tenim eixa mancança del joc interior amb la falta de... Si tenim el 6è jugador, que és la nostra afició, així que, bueno, pues un per l'altre, a veure si compensa. Queden poc més de minut i mig per a que s'acabi eixa prèvia abans de començar el partit. Si vos sembla, anem a conèixer ja el que és o serà el quintet titular de l'encontre d'avui de l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia. Un quintet format per Joan Hernández, per Alan Kleihan, Alejandro Requena, Unai Zamora i Òscar Hernández. La veritat és que pots moure alguna peça, però en rasgos generals, i llevat de la baixa d'Alejandro Vera, bueno, podríem dir que és el quintet dels més utilitzats per Víctor Rubio, o almenys dels jugadors més utilitzats durant la temporada. Pau, César. Bueno, jo penso que el quintet no està a l'Esvera, podien canviar una peça, potser Unai Zamora està jugant més de 3, avui va fer-ho més de 4, també en funció de que l'Alcora tinga un jugador que s'adapte bé a Unai. Bueno, anem a veure com comença el partit. És de veure que l'Alcora, diguem que el seu hàbitat natural no és la Lliga EVA els darrers anys, però estan encara a la Lliga EVA, encara que tenen, sembla que totes les paperetes per a ser equip de Primera Nacional la propera temporada. Efectivament. A més, una Alcora que no recorda exactament l'últim resultat, però sí que és veritat, sí, el tinc ja davant, que va perdre, i a més un resultat molt avoltat, 77-91, front a Luca Murcia la setmana passada, precisament en Alcora, i
bueno, pues no sé si vindrà mermat. Jo crec que pels resultats d'aquesta temporada, bueno, està prou acostumat. Sabeu a lo que també estarà acostumat l'Alcora? Estic seguríssim. És el so del bombo. Perquè no sé si sabeu que en Alcora es fa la rompida de la hora, que és la festa més tradicional d'Alcora, i que consisteix en, bueno, pues una barbaritat de gent tocant el tabal i varios bombos que no pots sentir res, més o menys el que ens passarà avui. Però bueno, pues el Alcora, el soroll està més que acostumat, i sinó que no serà un hàndicap per a ells, segur. Sembla que estem a punt de començar. Estan ja fent els últims, podran veure a la seva pantalla, Víctor Rubio fent els últims retocs abans de començar, i recordar-los a tots que si avui estem així en este directe, entre altres coses, és perquè des de 1983 que es va obrir una immobiliària, que no és una qualsevol, és que són experts, que si vols alquilar un piso, vés a Marblau, que si vols posar el teu en alquiler, que vagis a Marblau o per a vendre. Marblau, des de 1983, experts immobiliaris per a qualsevol tipus de vivenda, o per què no també alquilar pues, una plaça de garatge o qualsevol cosa. Marblau, des de 1983. I ja està, ara sí, ja sembla que estem a punter de començar. Pau, César, Santi, els nervis de l'inici de la segona fase en el pavelló municipal de Gandia. En els últims encontres estàvem molt tranquils allí en el plató perquè teníem un silenci quasi que feia por. En els partits en el pavelló també feia un poc de por el silenci. Avui haurem de posar el nostre oït, la nostra oïda més aguda que mai per a poder sentir-nos entre nosaltres, però he de dir que s'agraeix, no? Teníem ganes de bombo o no? Sí, estàvem molt tranquil·les, però a nosaltres ens agrada la marxa. Bueno, pues ya están los dos quintetos sobre el parqué, sobre la cancha. Está a punto de arrancar este partido, que nos devuelve la ilusión de ver al público en las gradas y la ilusión otra vez de ver a los jugadores de Víctor Rubio en este parqué de uno de los pabellones más importantes de la liga, el pabellón municipal de Gandía. Arrancó el encuentro, el primer balón para el Gandía Basket, que juega con Clejan ahora sobre John Hernández, el base del conjunto gandiense, defendido por Bruno Farabello. La tiene Alejandro Requena, emparejado en esta ocasión con Mario Linde. El balón que se pierde por la línea de banda, está jugando el Alcora con Linde, Carlos Edo, Bruno Farabello, Roberto García y Alfonso Rivera. Lo hace Gandía con John Hernández, balón para Oscars. En el poste bajo se la va a jugar el reverso de Oscars, se levanta a tabla, anota el pivo de Gandía. Bueno, hoy podemos observar que la diferencia de alzada es importante, ¿no? Ho ha sigut durant toda la temporada en molts equips. Hem parlat sempre de la inexperiència, però també de la superioritat física del nostre equip. El rebot, la defensa, sempre ha sigut el nostre DNI, el nostre ADN particular. I avui, davant d'un equip de la zona baixa, es fa més palesa el tema este. Anotó Roberto García, aprovechando un error en la defensa de Gandía. El lanzamiento de Unai Zamora, que no entra. Rebote de nuevo para Roberto García. Y montando el ataque Farabello. Lanzamiento exterior de García. El rebote le cae a Requena. La contra de Gandía por la calle central. Ahora buscando el pase para Clejan. Amaga el lanzamiento exterior. Hernández. Zamora con Requena. Y está la escolta del conjunto gandiense, que se va a levantar para lanzar. No anotó. Y son los primeros instantes de este partido que os vimos en directo. Hoy sábado 13 de marzo. Curiosas fechas, porque en la previa de las últimas fallas se jugó el último partido antes del confinamiento, y en la previa de las fallas del 2021, que no se van a celebrar obviamente, se juega este primer partido con público después de también varias semanas sin poder hacerlo, rodeado de los aficionados. Ha lanzado Clejan, el rebote es de Zamora, poderoso, para sacar con Hernández. Hoy Zamora en posiciones más interiores, otra vez Zamora con Joan, le cae a Requena, amaga el triple, se la va a jugar. La saca para Zamora de tres, tampoco entró, y esto parece el baile de los errores en estos primeros instantes de partido. Sí, no comencen atacant molt bé tampoc, excepte el primer atac en aconseguir donar un valor fàcil interior a Oscars.
no me está tan cert, esté encarregando el rebot, pero en defensa esté cometiendo algunos errores, como en la primera jugada que rebotó un jugador sols, vais de Cistella. Y seguramente esta no sea una de las situaciones que esperaba Víctor Rubio, sin Vera en el equipo, a los dos minutos, primera falta personal de Oscars. No, no és la millor opció que Òscar vagi a fer faltes ràpides, perquè avui, per avui és la pedra angular del partit nostre. Anem a tindre més avantatge, no? Òscar ha de saber que avui és molt important que sàpiga créixer com a jugador ja de molts minuts, no d'edat, i per tant avui és un repte per a ell que sigui capaç de serenar-se i de saber jugar el partit. Falló el primer lanzamiento, anotó el segundo Alfonso Mira. Rivera, estamos en 2-5. Balón para Óscar, buscaba un pase interior, conectar con Unai Zamora. Y el balón que se ha perdido por la línea de fondo. Y será balón de nuevo para el conjunto de Víctor Rubio. 2-5, 7-37 para que acabe el primer cuarto. Primeros dos minutos y medio de encuentro. Y por delante de momento Alcora, Requena, con Roberto García, ahora es Clayhan, a buscar la penetración a tabla, no ha entrado, el rebote bien de Oscars y anota con facilidad, capturando ese balón y anotó dos puntos más para su cuenta, 4-5, uno arriba Alcora. Sí, es un partido que, como heu dit vosaltres, espera que Oscars intente destacar. A veure si agafa moral, que últimament no està molt bé, i aconseguim recuperar-lo per a part final. Pues no tiene motivos para estar bien, es joven, es guapo, es alto, buen físico. Es joven. Lo primero que he dicho. ¿Quién pillara su...? Joven. Se ha descentrado con el segundo calificativo que le has dicho, claro. ¿Cuál? No se lo esperaba, el de guapo. Pues es verdad. Tienes más razón que un santo. Bueno, el jugador de la Alcora, que es día tranquilo, que no busca la pelota de Amun, no os preocupéis. Sí, Carlos Edo, que había ido a recuperar ese balón. Es un veterano, ¿eh? Este día es de 39 años. Ojito, que 39. Hay una compensa los 19, por ejemplo, de Farabel o de un jugador más que está ahí rozando edad junior, Pau, en este sí, equipo. O Mario Linde, que es el número 5, un del referente que te digo y times. Bueno, el lanzamiento, qué buena jugada, qué buenos fundamentos hay en el lanzamiento exterior para anotar precisamente Carlos Edo y seguir horadando una ventaja que en estos primeros instantes se coloca en el 4-8, tenía 5 más 3, 8, se habían ido a 9 en el marcador. Cuando quedan 6 minutos para que acabe la primera parte en este pabellón municipal de Gandía, que acoge este partido de la segundo partido de la fase por la permanencia en esta Liga EVA. Ya nos cuesta decir que Gandía está jugando la fase por la permanencia. Sí, sí que costa, perquè no hem d'oblidar que ja ho vam dir des de fa més de 30 anys que no estàvem en ninguna d'aquestes situacions, i bueno, no és la millor situació per a un club, però tampoc passa, diguem, que ninguna desgràcia, perquè damunt és un any especial on, bueno, la pandèmia està marcant tot, no és bon moment per a fer grans dispendis, aleshores o donen per vos si acaba bé la cosa. La contra buscando a Clayhan, ese balón fue demasiado largo. Le pide al árbitro que le dé el balón para reiniciar. Y por cierto, César, queríamos mandar un mensaje, no quiero que pase mucho tiempo. Sí, sí. A Paco Lloria, 91 años. Un joven, sí, un joven. Jovenzuelo, que nos dicen que está atentísimo a la pantalla porque está jugando su nieto. Es además suegro del directivo Miguel Bordes. Sí, señor. Que está pachuchillo, pero que hoy lo primero que ha pedido, bueno, pachuchillo bastante. Un postipa fort, pero postipa que saben que va a traure un Paco Lloria, porque lo primero que va a decir, cuando estaba ya un poco me recuperé a mí, poseume la tele, que yo soy aficionado a Bores Partich a la tele. Aleshores, le enviem a Paco Lloria una fuerte abrazada, esperen Bórelo ya así al pavio cuando esté totalmente recuperado y que sàpiga que desde Telesafor als clients com ell es toca este recordatori i esta abraçada virtual. Un gran abraç per a Paco Lloria. Esperem que pugui veure també el seu net alguns minuts, esperem que prous a la pista. Però bueno, evidentment, un fort abraç per a Paco Lloria. El abrazo para Lloria en este partido que no ha empezado muy bien. Me imagino que se estará poniendo nerviosito. 7-10, 3 arriba para Alcora, juega Requena. Le han fallado en el lanzamiento exterior, menos mal. El rebote fue para Gandía, la tiene ahora Clayhan. Está Clayhan buscando una penetración en el medio ganchito. ¡Qué bien! Clayhan, bien. Que había anotado un triple en la acción anterior, que suma dos más a su cuenta. 5 seguidos del Tulipán para colocar a su equipo a un puntito abajo, tan solo en el marcador.
Sí, molt actiu Kleijan en aquestes últimes jugades, assumint el rol d'anotador i bé, ara ells ho tenen clar, han de busquen a Alfonso Rivera i a partir d'ahí a construir. En el lanzamiento de Carlos Edo, que no ha entrado, hemos perdido la pelota, la tiene de nuevo el veterano jugador del Alcora. Ese era Roberto García, ahora el pase buscando a Mario Linde, la penetración de Linde que no entra, trató de pelear ahí el rebote, también poderoso Alfonso Rivera, tercera ocasión y al final, ¡puf!, le saca la falta a Oscars. Segona. Peligro, 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 le saca la falta a Oscars y ya prepara cambio Víctor Rubio, que ya lo tenía preparado. Ya tenía preparado el cambio, Marc, se retira Oscar. Efectivamente, era abans de la falta, ya tenía Álvaro Albaladejo posat al costat per a l'entrada, però evidentment esta falta, esta personal reforça encara més el canvi, entra Álvaro Albaladejo per Oscar Hernández. Estes coses són les que Oscar ha d'entendre que no passa res perquè te fiquen una cistella i de vegades val més que te la fiquen que dejarlo no fer correr. Una falta. Al millor, si està Àlex Vera, no és tan important, has de fer la falta i evitar la cistella, però avui és molt important. Has de ponderar. És molt important, estem en el primer quart i tiene ja dos faltes personals en un partit com el de hoy, donde, bueno, tot apunta que no pueda acabar el partit por faltes, pues va a ser determinante e importante, a no ser que Víctor lo tenga ahí en el congelador hasta el descanso. Queda mucho, igual se dosifican las faltas o no se las pitan. Que ¿qué me he precipitado, dices, no? Sí. Dilo, no tengas... Sí. No te cortes. Sí, Roca, te acabas de precipitar, dilo. Todo apunta que no acabará yo, hombre. Todo apunta que me he precipitado. Sí. Gracias. Es un tío elegante. Te lo dice a la cara, pero... A Pau es... Con amago. Personificada. Sí, con amago. Dandy. Ha hecho el amago. Es Pau Fuster. La calculadora humana, la base de datos tremenda, el analista de Telesafor y de Mar Blau. Porque claro, tú ahora a Pau le dices, analízame cómo está el mercado inmobiliario, y el tío te saca un listado de ahora mismo dónde se mueve el percal. La mayor demanda, Pau, lo sabes tú, son los estudios, porque la peña se está separando con eso de la tal, entonces saben dónde quedarse muertos y les viene mejor un estudio, ¿sí o no? Pues claro, llamas más a Mar Blau. Más barato. ¿Para qué quieres tanto espacio, Pau? Llamas a Mar Blau, oye, búscame un estudio, localízame un estudio. Y allá van los de Mar Blau, que son especialistas desde hace yo que sé cuánto. Pues casi 40 años. Una cosa bárbara. Y te colocan enseguida donde tú quieras estar. Bueno, volvemos a lo nuestro, que es el baloncesto. Edo a punto de perder, pero recupera para su equipo el jugador número 6, que ahora te digo quién es, es Luis Salvador. Y ahora era el contraataque bien llevado por Kleijan, pero no finalizado por Unai, que se lamenta, aunque hubo falta personal de Roberto García, que le va a permitir irse a la línea de tiro libre. Bueno, contraataque visualmente muy atractivo, el que acaben de vore, amb la finta de Alan Kleijan, el pase picat a Unai, enganyant, perquè a més estava mirant a l'altre costat que tenia Alejandro Requena. I la llàstima és que no hagi entrat i si possible 2-1 que hauria sigut a més del que seria un llançament en lloc de dos. Però bueno, esperem que els dos llançaments el Sanote, Unai Zamora, que el primer entra per empatar l'encontre 10-10, i que la setmana passada va ser una vegada més jugador important en la victòria front a Tau Castelló, no amb una barbaritat de punts, però sí, una vegada més Unai Zamora va ser aquest jugador determinant que sempre ens agrada. Segona cistella per a posar-se per davant, 11-10, Santi. Está jugando con dos bases ahora Alcora, con Luis Salvador, que es quien lleva ahora mismo el balón, botando con la mano izquierda, ahora con la derecha, y con Mario Linde, que se mantiene en la cancha. Imagino que ahora en opciones más de escolta, de ayuda, ahí ya se va. Se ha fallado precisamente Salvador. Recupera Hernández, pisó el balón y se cayó al suelo. Pisó el balón, sí. Se cayó al suelo, el público protesta, pero es balón para Alcora. Sí, sí, és molt clar. Ja és la segona eixida que tenim, que semblava en franquia, però que tornem a perdre la pilota. És una llàstima ara que estem 11-10 i realment la diferència podria anar ampliant-se si no haguessin existit aquestes pèrdues. És una pena, però hi ha balón per a el Alcora i toca remar, toca defender per mantenir aquesta avantatge que per primera vegada s'ha col·locat el Gandia, si no m'equivoco, per davant en el marcador, 11-10, aunque ara tractava d'enmendar-lo Linde, ese balón al final acabó golpeando en la parte superior del tablero. Recordemos que si golpea en la parte superior o en el segundero...
Mira, Pau, es que la gente no sabe, pero... No, pero me, no, no, la gente no lo sabe, pero el otro día a un equipo del ACB... Al Real Madrid. Sí, pero es un equipo del ACB, no hace falta tampoco dar detalles. Y de la Euroliga. Golpeó el balón, era en la Euroliga. Era en la ACB, Murcia... En la ACB contra Murcia. Murcia-Real Madrid. Golpeó en el segundero y le dieron el balón. O sea, y el Murcia cogió el rebote, Pau, tú sabes eso, y metió la canasta. Una cosa increíble, vamos. Y hubo técnica, ¿no? Lo nunca vista. Y encima técnica Pablo Lasso, que pasaba por allí. En fin, no, son cosas que me vienen a la cabeza así, aleatorias. ¿Sabes, tengo Pablo? Que decir que las técnicas de Pablo Lasso muchas veces se las merece, ¿eh? Pero ese comentario... Detallito. No se sé. Tira el partido. Pero vamos a ver, la mayor parte de veces... Recadito de Pau Fuster. Casi todas las técnicas de los entrenadores son buscadas, y, ¿no? Sí. Buscadas para manejar ahí un poquito el tema. Recadito de Pau Fuster para Pablo Lasso y, por extensión, para Santi Roca. Eso es así. No, el recadito ya sabemos. Vamos a llamar el cartero, como Carmalón. Siempre va dejando paquetitos. Bueno, ataca ahora el Cora. 11-10. Entraba hace ya un minuto y pico Jovi, que a las 2 de mediodía estaba aquí entrenando él solo, tirando. Bueno, pues acaba de anotar Georgi Grinko, este alero que promedia 3 puntos por partido, pero que se acaba de arrear un triple al que ahora responde Hernández. Nos emparejamos en el marcador de nuevo. Queda un minuto y medio para que acabe el partido. 14-13, un puntito arriba para Gandía. Habían anotado en el lanzamiento exterior este jugador precisamente y ha respondido bien el base de Gandía. Juega Alcora, intentando remontar línea de fondo Salvador, pero no anota. El rebote le cae al Badalejo, la contra para Clay Hahn. Arriba Clay, arriba Tulipán para anotar 2 puntitos más en su cuenta. Creo que se va a 7, la mitad de los puntos para el capitán del equipo. 16-13, queda un minuto. Entramos en el último minuto del partido. Jugando en ataque, David Tirado, el pase interior, buscando la posición de Dani Bagán, que perdió el balón y que de nuevo permite a pasos. Perdió el balón. Tenía el balón, le pitaron pasos y perdió el balón. Pau. Ha saltado. Son recursos, Pau. Quería tirar, ha saltado, la ha intimidado Alan Clayhan y ha caído. Bueno, han hago cambios. Sí, ahora salvo Alan Clayhan, que es Luni, que es manté del inicio del encontre, han entrado Sergi Bordes, Dani Muñoz, Jovi Merencio, Álvaro Albaladejo. Són els quatre jugadors que no estaven a l'inici i Alan, bueno, per ara es queda en els 10 minuts sencers jugats, bueno, des de la pista. Pues ahí está en la cancha el nieto de Paco Lloria. La tiene Dani remontando línea de fondo, buscaba ahí atacar a la zona del equipo del Alcora y le ha sacado una falta personal a Grinko, Georgi Grinko, que es este jugador. Aunque no estamos en bonus y habrá lanzamiento... Dani, que ha sorprendido que no fuera titular hoy. Merencio. Después de hacer un gran partido contra Tau Castelló B. No anotó Clayhan, ese lanzamiento fácil. El contraataque para el rebote y la carrera de Bagán. El balón para Gandía, un poco corre calles ahora el partido. Y este es el dominador del partido de momento, Clayhan, que está a placer jugando, dominando, mandando y mostrando los criterios a seguir a sus compañeros. Entrenar en molta cura de no caure en ese anar y vindre, porque ahí tenen les, claro, de pedre, les pèrdues. No interesa. Este equip està més acostumat a ese tipo de xoc. Anem a evitar entrar en el seu estil. Bordes, pudo haber falta sobre él. La saca fuera para Jovi Merencio. Penetra, ganchito, qué buena. No entra, el rebote para Bordes, que estuvo listo ahí. Hay que agotar la posición de 2 segundos. La tiene Clayhan, se levanta Clay. ¡Sí! Anotó Clayhan en estado de dulzor máxima para de nuevo ampliar una ventaja cortita, pero ventaja al fin y al cabo, y retirarnos al final de este primer cuarto, 3 puntitos arriba, 18-15, que no está nada mal después de unos comienzos titubeantes. Ojito, porque sols en el primer cuart, Alan Clayhan ja té 9 punts, exactament la meitat dels punts encestats per l'Units pel bàsquet Gandia. Se'ls ha emportat Alan Clayhan, 9 punts per a el, com li diu Santi Roca, el tulipán de l'Units pel bàsquet Gandia.
Bueno, y entre els altres jugadors, 4 de Óscar Hernández, 3 de Joan Hernández, que hem vist ixe triple. Bueno, i la resta de jugadors, ja saben, com sempre solem dir, un joc molt, molt coral. Quan està ara mateix amb nosaltres, un dels jugadors que avui no pot disputar ni un minut és Alejandro Gómez Arrones. Muy buenas, Alex. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo estás? Primero que todo, cuéntanos. Pues nada, estoy lesionado, tengo una rotura de la fascia plantar y ya estoy trabajando para, antes lo posible, volver con el equipo y poder ayudarle. ¿Para cuándo? ¿Qué fechas manejamos, digamos, en esta lesión? Se estima que 2-3 semanitas poder empezar, a ver cómo, qué sensaciones tengo, cómo puedo estar y poco a poco. Bueno, ¿cómo estás viendo hoy en este primer cuarto? Parece que han empezado un poco titubeantes, pero al final se han puesto en su sitio. ¿Cómo ves a tus compañeros? Bien, al final estamos compitiendo, que es lo importante. Son un equipo veterano, al final sabes que van a encontrar puntos, son anotadores y lo importante es estar en partido, seguir compitiendo, seguir canasta a canasta, no irnos y no cometer demasiados errores. Llegaste a este equipo para dar veteranía un poco, el mayor era Alan Clayhan hasta tu llegada y lo pudimos ver en partidos clave, en partidos importantes. Recuerdo el final de Ontinyent donde no pudiste jugar, pero tras el pitido final te juntaste con Vera, creo que en el propio Alan, para comentar el partido, para ver cómo estaba. Bueno, esa veteranía y ese grado, ¿no? Un poquito más por la edad, te está ayudando también para ser uno más de ellos. Sí, al final Víctor me llamó, llevo un año jugando contra Gandía y tenía ganas de estar en este equipo y me pidió un poco hacer ese rol, un poco de guía a los chavales jóvenes, a situaciones complicadas en saber cómo gestionarlas. Y precisamente el partido de Ontinyent, pues un partido que perdemos contra el último rival, pero nos quedaba una segunda fase muy bonita que pelear y teníamos que estar siguiendo trabajando, que nos está haciendo nuestro trabajo. Pero bueno, no te molesto más, que veo que estás muy atento al partido y es lo normal. Dejo que te marches. Muchas gracias, Alex. A vosotros. Bueno, pues palabras de Alejandro Gómez Arrones. Ara mateix, el jugador, com dèiem, més veterà, no?, del Units pel Bàsquet Gandia. Quan hem vist un inici de segon quart prou trepidant, amb un contraatac ràpid de Jovi Merencio, que aconseguia anotar aquests dos primers punts per a l'Units pel Bàsquet Gandia, però immediatament després l'Alcora feia exactament el mateix i encistellava dos punts més per a tornar a mantindre aquests tres punts de diferència que ara mateix separen a l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia front a l'Alcora. Así es, en el primer minuto de partido de este segundo cuarto juega Gandia con Requena, con Dani Muñoz, con Bordes, con Jovi Merencio, que es quien tiene el balón, y con Alba D'Alejo, el mismo quinteto con el que acabó el partido. Y hemos empezado igual que lo acabamos, con una locura de ritmo y de juego. Aunque no está Clayhan y lo ha sustituido por Requena respecto a ese tramo final del partido de la primera parte. Ahí está Grinco sacando fuera, lo ha perdido. El balón es para Alba D'Alejo, que busca rápida contra con Jovi. Se frena Kobe, la saca para Dani. No se atreve a tirar. De nuevo Alba D'Alejo se levanta de tres. Demasiado bueno, planito ese balón. Cree que estem equivocamos. Estem entrant, tenéis a anar i vindre. Ahí nosaltres no som tot lo efectius que cal ser. Ens costa molt en decisions ràpides trobar la millor opció. Hem d'arribar i ser conscient d'on estan les nostres virtuts. Encara que ara no està Òscar a la pista, així ni tot, som un equip amb capacitat física i ho hem de demostrar. I menos mal que Rivera no ha estado acertado, porque está teniendo facilidades para tener segundas y terceras opciones ante la ausencia de Óscar, pero no ha estado fino. Sí, però a ells en estàtil i s'està costant molt anotar. A voltes seria millor parar el xoc i jugar una mica més lento, perquè en atac, en les últimes accions, per exemple, en estàtic tampoc estan seguint bones. Estamos negados en ataque ahora mismo, con tiros precipitados, falta de acierto y no estamos eligiendo bien. Vuelve a insistir, vuelve a cargar el juego del equipo sobre Rivera, el Alcora, aunque en esta ocasión cometió falta personal en ataque cuando buscaba ahí hacerse un hueco en la zona utilizando el cuerpo, pero incurrió en falta personal que señalizan los colegiados del partido. Però, i un Òscar que continua sentint-se penalitzat en minuts de joc després d'aquella segona falta. Ja sabem el problema que té ara mateix amb els pivots l'Units pel Bàsquet Gandia amb la falta d'Alejandro Vera. Pues després d'aquesta segona falta, en el minut 6, encara no ha tornat a entrar al camp. M'imagino perquè estarà reservant-lo per a moments més importants. És que si entra i fa la tercera, ahí pràcticament ja condiciona tot el partit. No havia habido un cambio. Ha entrado Luis Salvador en la dirección de juego del equipo. Y un nuevo error que favorece el ataque del Alcora, que juega precisamente con Salvador, buscando un pase interior, aprovechando el error Grinco para anotar.
fácil. Se desespera Víctor desde el banquillo, no le gusta lo que ve, porque el arranque de este segundo cuarto no está siendo nada bueno. La tiene Jovi Merencio. Nos faltan referencias hoy, claro, no está retirado Óscar Hernández. Falta de referència, però el falta també xoc en equip. Demana test mort, Víctor, perquè precisament no li agrada gens el que està veient i l'acaba de demanar. Jovi de 3 para salvar la situación, para salvar un momento crítico en el ataque. Cuando el equipo estaba absolutamente oscuro, ha aparecido la luz en ese lanzamiento de 3 de Jovi Merencio, que anula el tiempo muerto de Víctor, por cierto. Sí. Requena intentaba zafarse de Luis Salvador, pero es falta personal ahí en la línea que separa las dos canchas, Pau. Y otra vez faltar Wii es punt de Requena, encara no aconseguit anotar, el altre dia en Castelló va anotar 20 punts. I el necessitem, contra Martínez Valls també va estar molt bé. I Wii no està jugant gens còmode, no està tenint cert, ha perdut uns quants balons. Y necesiten que aparezca. Bueno, necesitamos que aparezca y necesitamos también que anotéis muy bien esa firma, Marc Blau, por si no la habíais escuchado alguna vez, pues ahí lo tenéis. Gracias a ellos estamos en este partido, ofreciéndoos estos partidos del Gandía en casa, o esta temporada incluso, Marc, partidos hasta fuera de casa. Fuera de casa alguno, una cosa tremenda, ¿Y qué te parece la gestoría, Juan? Me parece una gestoría extraordinaria. No te quieren meter en más charcos, ¿no? No, lo voy a resumir. No, me he aprendido la lección. He estado tal. Papeleo el que queráis. ¿Sí o no? ¿Os ha gustado o no? Papeleo el bueno. ¿Qué tenéis? Mónica contenta. ¿Algún papeleo que se os ha quedado ahí atrancado? Por ejemplo, ahora ya ha pasado el plazo. Porque las ayudas autónomos, el plan ese resistir, ¿o cómo se llamaba? El plan resistir, efectivamente. Y dentro estaba el plan paréntesis. Pues han estado ahí haciendo el tema ese hasta ayer. A punta pala. Santi, te puedo ayudar. Venga, Mónica, me diga, no hemos hecho ni uno, chato. Ya es una cosa, ya, elección del cliente. Santi, quiero decir, te puedo hacer la declaración de la renta también. A partir del día 1 de abril. El día 1 empiezan, ¿eh? Ojito. O sea, ojito. Pues ya sabéis, asesoría Juan, os atenderán de forma amable, rápida y eficiente y eficaz. Marc. Efectivamente. Bueno, buscamos eficacia y eficiencia también aquí. Quedan 6 minutos y medio para que acabe el partido en esta primera parte. Y estamos con unas ganas tremendas de contaros una victoria. Porque se la queremos dedicar a Paco Lloria. ¿Qué queréis que os digamos? Ahí está el nieto jugando Sergi Bordes. Le defiende Mario Linde. La pelea ahí entre los dos bases. Salda con balón para Gandía. No, falta. No veo. Sí. Ha pitado falta, efectivamente, sobre Bordes. Se lo explica el árbitro, pide paciencia. Se ha oído perfectamente a Víctor, Víctor Rubio. Dani Muñoz. Al Badalejo. Se Requena. Se la juega, le metieron la zancadilla, no pitan falta. Merencio de nuevo de tres. Esta vez la posición era menos clara para el lanzamiento. Reboteó Requena, que por lo menos le está poniendo ganas y garra. Aunque no está acertado, como decía Pau, no está teniendo incidencia en el juego ofensivo. Y ahora va a lanzar tiros libres. Sí, pero mira, después del tiempo muerto, las dos sistemas que han jugado han sido para él. Para salidas para recibir y tirar o después jugar bloqueo directo. Muy bien visto. Es un lujazo de comentaristas que tenemos aquí en Telesafor. No ha anotado Requena el primer lanzamiento. Cuando uno no está, no está. Y de momento Requena no está. Vamos a ver el segundo lanzamiento. Quedan 4 minutos para llegar al descanso. Anota ahora sí. Primer Requena, punto para Requena. 24-19. 4 minutos para que acabe la primera parte en el pabellón municipal de Gandía. Hoy ya con público, como podéis ver en las imágenes de ese graderío. Y qué ganas tenemos de que vuelva otra vez a llenarse el pabellón, como en como los viejos tiempos. Ya ni nos acordamos de lo que era estar metidos en un pabellón con casi 1000 personas. Ahora ha anotado con facilidad David Tirado. Es el lanzamiento limpio que ha entrado desde la línea de tiro libre. Y es Bordes el que dirige el juego de los suyos, defendido por Linde. Sigue Bordes con el balón, buscando un compañero. Lo encuentran Dani Muñoz. Pase picado ahí en la zona. Las qué pérdidas. Manía con los pases picados cuando el pívot está rodeado de gente. Qué bien, muy peleando bien, ahí, Jovi, como un jabato. Bravo, Jovi. Para enmendar esa situación. Y ahora observando un poco el marcador y que ya se han comido 4 faltas personales, a falta de 5-16, hem de procurar
que el xoc estàtic siga buscant també alguna altra falta, perquè totes les faltes van a ser de tir. Per tant, nosaltres tenim zero faltes comeses, també hem d'intentar ser més agressius perquè tenim un marge per a cometre les faltes. Per tant, anem a poder jugar en aquest avantatge que ens atorga el tema de les faltes personals. Efectivament. I, a més, queden 5 minuts del que d'esta mitja part o del segon quart, com vulgues veureu. Bueno, no és habitual veure ixe 0-4 en un equip com l'Unix pel bàsquet que sol tindre prou cos. Però, bueno. No, ahí intentaba la penetración con el ganchito Dani Muñoz, pero no acertó, no conectó bien ese balón, que ni siquiera tocó el aro. Tirado. Sacándola para el lanzamiento exterior que no entra. Peleaba por el rebote en Georgi Grinko con Requena, que estaba ahí zafándose en esas acciones, con Merencio también, que andaba por ahí. Y mantenemos los 3 puntos de ventaja. Penita ver las gradas ahí plegadas, el pabellón vacío en esta media parte. Pero repito, hoy ya con público, 150 espectadores. Tenía Marc la duda de si los 150 espectadores eran espectadores o el total. ¿Cómo se interpretaba la norma, no? Efectivamente. Si era la norma que sembra que puede ser corregida en algunos aspectos, porque cree que ha sido más restrictiva, por ejemplo, en el tema de horarios, que por ejemplo el pabellón de tancar a las 8 de la noche. A las 8. Cuando no era así. Aleshores, yo pensé que esa norma es posible que siga rectificada. Habrá que repasarlo porque en este pabellón a las 8 había actividad. Sí, de fet, ahora en mejor situación de incidencia acumulada. Se retrasa l'horari d'apertura i, per tant, de tancament, perdó, estan perjudicant-se a molts equips que entrenen així. Yo creo que por una cuestión, porque como anteriormente únicamente utilizaban las instalaciones cerradas aquellos deportes de competición nacional, no había horario restringido. Como se ha abierto al tercio, como hemos hablado, de la capacidad de las instalaciones deportivas, se ha querido restringir abrirse. Yo creo que no va per horario. Yo creo que va per el tema del gimnàs que han obert. I, clar, tanta cosa que matizar. Yo pensé que tendría que matizar el tema del gimnàs. No, yo creo que a mí, sinceramente, estas cosas de los horarios, ¿qué pasa? Que a las 8:30 en un gimnasio va a haber más contagios que a las 7:30. Son cosas. Si hay un horario de hay un aforo de un tercio. Lo que tienen que hacer es dejar a la gente, yo creo, ya trabajar un poquito. Bueno, en la comunidad esportiva sentamos mal que se ha hecho retrasar. No se han currado para nada las normas en el tema deportivo, porque el tema de las competiciones de los chavales ya es una cosa. Bueno, la propia Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, en este caso, demanava a tots, en tots els partits que es jugaren avui, que hi haguera una sentada massiva tant de jugadors com d'àrbits abans dels encontres per a protestar precisament front a aquestes decisions que s'han pres, que bueno, pues la veritat que no semblen massa acertades. No, tant no. Tema competició com tema aforament d'espais oberts com són els camps de futbol. A mi la Conselleria de Sanitat, de veritat, en el tema de deportes s'està pegant una columpiada important en esta pandèmia. Ya me generó dudas la consellera Barceló cuando empezó el rollo y le preguntaron si sabía que había un partido del Valencia en Bérgamo y la mujer no tenía ni idea. Ya mon anem a un pues, any, arribe, ya. Sí, sí. Yo, es que empiezas mal y no levantas el vuelo. La mujer, que alguien le diga algo. Considere que no es... Se está calentando, Considere César. Que la consellera únicament és el cap de visible, sí. Ahir darrere un equip mèdic o d'assessors sanitaris que estan un poc, que a lo millor no estan quadrant bé les seues decisions en el que la realitat és. I a més, tot s'ha de dir que la presa de decisions en un moment tan dur, tan complicat i amb tanta pressió, ja siga per a qui siga, bueno, no és no gens vale, fàcil. No me vale, que ja venia un any con el tema i en el tema del deporte, con los gimnasios y con el tema de los deportes de categorías inferiores, creo que se han columpiado, bueno, en mi opinión, se han columpiado bastante. Y Santi, que el porcentaje de contagios en el deporte es del 0,28%. 0,28%. Muy bajo. Pues imagínate. Según el ministeri, vull dir que es un dato real, no es una investigación que se ha hecho. O sea, ¿el 0, qué? 28. O sea, que de cada 100 niños se contagia la pierna de uno. Sí, más o menos. ¿Estamos o no? De cada 100, la pierna. Y encima que es en una... Y de cada 200, una cama y una sí, la cuche la besanca. Justamente el deporte, que es lo que ayuda más o menos a combatir los... Que sí, hombre, que sí. COVID, que no. La cuestión psicológica, que, claro. Que te pares, chiquete. O sea, que estáis conmigo.
Por una vez. Muerte. A muerte. A muerte, vamos. Que no siente cátedra. Bueno, vamos. En el campo, acaben de poner un cambi, discúlpeme. Yo me dedico a eso, tengo que poner… Nosotros carniceros no somos, también nos dedicamos a eso. Acaben de poner un cambi al terreno de joc. Ha entrat Alan Clayhan y Dani Muñoz, Jan Ixit… Alan Clayhan. Y Unai Zamora, Jan Ixit, Dani Muñoz y Jovi Merencio. Bueno, está en la línea de tiro libre este hombre. Alfonso Rivera, uno de los máximos anotadores del equipo del Alcora. Y que ha anotado el segundo. Corre Hernández, aprovechando ahí un despiste del Alcora. Ahí está Hernández. Penetra, saca para Albadalejo. Las manos de Albadalejo que no responden. El gancho sí, no, aunque sería, no ha entrado. Sería Santi un momento para que entrara Óscar, ¿no? En cara que tiene dos faltes y es propensa a cometer faltes inesperadas. Bueno, ya puestos a llegar hasta aquí sin él, pues vamos a ver si aguantamos con dos faltas solo hasta el descanso. Sí, sembra que pasará eso. Ese Edo en el lanzamiento que no ha entrado. El partido está igualad, no. Exacto, aguantemos. Requena entra para sacar. Clayhan con Hernández. Bordeando la zona de triples para que se levante Requena y no anote. Rebotea, qué bien. Unai Zamora. Está haciendo hoy de Gaby Deck. Zamora, ¿no? Sí, sí. De 3-4. Claro, 3-4. Es que entre semana le hincho a preguntas por nuestro grupo de WhatsApp, que tenemos un grupo de WhatsApp titulado… Que se sepa. ¿Cómo se titula? Básquet Telesafor. Básquet Telesafor, somos los mejores. y claro, estoy viendo baloncesto y le voy haciendo preguntitas a Pau. Pau, ¿este qué tal? Pau, ¿qué ha pasado aquí? Normalmente son preguntas siempre… Hay algún pique de vez en cuando, ¿eh? Todo hay que decirlo en ese tonterías grupo. Todas. Pero pique cariñoso, obviamente. Tonterías pique cariñoso. Todas. Ya sabe, el juez no estaba no comentó callado. Nada, ¿no? No, el juez tenía que estudiar. Estoy sacando un curso. ¿Ahora me estudies? ¿No vas a estudiar en la escuela pía? ¿Ahora qué pasa? Estoy sacando un curso y estaba ojeando. No… No vio Euroliga el jueves. No me llamaba. Tenías que haber apretado en el colegio. No me llamaba. Sin embargo, partido igualado. Yo creía que iban a ganar de 30 o 40 con el equipo que tiene el Barcelona y las dificultades que tiene el Madrid este año. Yo digo, les meterán 40. Pero no fue así. La cosa estuvo igualada. Con lo que se conforma uno al final, ¿eh? Eso es. No me vais a encontrar hoy, Pau. Vengo en modo zen. No me encuentras. También te digo una cosa. En los grupos de WhatsApp muchas veces, esto lo sabrá la gente, escribes cosas y se interpretan mal. No se sabe el tono con el que las pones. La ironía, mi tono el siempre jocoso. Es irónico, jocoso. Correcto. Y jiji, jojo. Nunca me enfado. ¿Quién no ha patido un mal trago de WhatsApp? ¿Quién no ha mandado un mensaje a la persona equivocada? Pero bueno, ese es otro tema. La tiene Hernández. Hernández con el balón para sacar sobre Clayhan. Está Clayhan que se siente seguro, pero ese balón quedó cortito. Reboteaba ahí o peleaba por el rebote. Requena incurrió en falta personal sobre ojito este hombre. Que a falta de dos minutos se aprieta muchísimo el marcador con ese 26-25, ¿eh? Mireu que no volía dir-ho y me voy a apuntar. Era faltar en 5 minutos 16 para que se acabara esta segunda, este segundo cuarto y he dicho lo de cero faltes nostres per 4 d'ells. Totes les faltes van a la línia. Sabeu quantes faltes en tot este temps hem aconseguit al nostre favor? Zero. I quantes hem fet? 4. És a dir, que ara mateix el bonus per als dos no entra en avantatge d'aquesta situació. Edo sobre Rivera. Rivera que equivoca en el pase, intenta la contra Requena, le hacen falta personal y es antideportiva. Antideportiva de Luis Salvador porque cortó una contra. Yo pienso que tiene. Está siendo un partido de moltes pèrdues per dos equipos. Claro, el ritmo alt, primera que a nosotros nos convé porque no es el nuestro ritmo natural. Y ellos están acostumbrados, pero es de ver que también tienen moltes pèrdues. Pero es una manera de estar picats al partido. Si ese ritmo alt, este equipo. No té situacions però clares ni tiradors clars per a tindre tantes avantatges. No, però tampoc el ritme alt tampoc està seguint tant, però en referit moltes accions en xoc estàtic, de més passes, hem estat bé fent en línia de passe, però és que els dos equips estan perdent balons molt absurds. Cuando un jugador anotador, está fastidiado, ¿eh? Cuando un jugador anotador como Requena no le salen las cosas, es que ni los tiros libres. Está fastidiado y además se le veo en la cara, ¿eh? Es de ver, es de ver. Es así, ¿eh? Cuando un anotador nota el día es… Es que ni los… Mira, ahí siempre comentaba en mestres de batalletes. ¿Quién es mejor, Epi o Villacampa? Siempre les parlaba mucho cuando Villacampa eclosionaba, era estilista pur, era un jugador que técnicamente se le veía más plástico que Epi. Pues mira, Epi sempre feia 15 punts per partit, sempre. Villacampa tenia partit de 40, de 30, però molts partits de 5 o 6 punts. I era la gran diferència. Exactament. Així és.
La regularidad. Juan Antonio San Epifanio. Historia pura y viva del baloncesto español y del Barça. Jugador europeo del 80. Qué pedazo de jugador. Mamma mía. Bueno. 26-25. Tres tiros para Joan. Efectivamente. Tres tiros una de para nuestro base. Sin punts. A todo eso, queda minuto y medio, Pau. Queda minuto y medio para que acabe el partido en la primera parte. Y estamos 26-25. ¿Qué te sugiere ese marcador? Partido a 60 puntos. Eso es una cosa de minibásquet, señores. Partido a 60 puntos. Lanza, Pau, esa apuesta a estos instantes del partido. Esa propuesta. Y vamos a ver si acierta en esta ocasión. Hernández, que anotó el segundo lanzamiento. Se cuadra para lanzar el tercero. Lo anota efectivamente y amplía la ventaja. Exigua, como todo el partido, a tres puntos. En esta posesión hemos tenido cinco tiros libres y solo hemos conseguido anotar dos. Y eso no puede ser porque venimos de fallar dos seguidos de Requena. A ver la contra. Clayhan la tiene que sacar por la espalda porque tenía un jugador del rival encima y hemos perdido ese balón nuevamente. Otra pérdida de Cora y otra de Gandía. Es que no entiende que cuando no es por correr, no es por. En este caso, no es preciso. Ficar la primera o la segunda, no la cuarta. No es preciso. Pues básicamente es el que está diciendo Lía la Mateixa Víctor. Que leer. Le está diciendo. No, está demandando ya Farrato. Paciencia, paciencia. Efectivamente. Cuando va a ser será. Claro. Si no ves la salida. Moltes voltes en la edad va y se acondicionó el no saber frenar. Claro, saber marcar el tema del partido. Por eso es tan importante, por ejemplo, la bajada del Badalejo. O la de Vera, que también es un jugador que le da. Badalejo está igual. De Gómez Arrones. Perdón, de Gómez Arrones. De Gómez Arrones. Atacando al Cora, no entra. Menos mal que ellos tampoco en ataque son nada del otro mundo. Y ahora sí la contra, frenada con falta personal de Roberto García. Pues esta podría haber sido también antideportiva. Sí, estaba demandando Víctor, pero el árbitro Lidia no es antideportiva. Está enchubante. Y hay cambio, hay protestas del público. Algún gesto desde el banquillo. Y ahora vamos a ver si tenemos un poquito más de fortuna. Si no me equivoques, Santi, ¿sabes cuánto cistelles porten en lo que va de partida? Falta de 56 segundos. Tres cistelles, una de ellas de tres. Qué bajón. Dais unos datos que me dejan helado. Tres cistelles porten en este cuarto. En este cuarto. Bueno, vamos a ver. Dani Muñoz. Falla la primera. Cómo se nos atascan los partidos contra los equipos teóricamente inferiores, ¿eh? Es una cosa a analizar. Dani Muñoz, segundo intento. Y anota, menos mal, anota. Hemos anotado dos de los últimos siete, ¿no? En tiros libres. Creo que nos han anotado tres de los últimos siete lanzamientos. Siete. Tremendo. Salvador, definido por Hobby. Y 40 segundos para que acabe la primera parte. Edo, de tres, no entra. La peleaba Rivera, que consiguió palmear, pero el balón se pierde por el lateral. Y es balón para Gandía. Y efectivamente, tenía total arrao. Tiempo muerto. En el primer cuart, set cistelles en els primers 10 minuts. I efectivament eren sols tres, un triple i dos tirs de dos, els que havia notat l'Unix pel Bàsquet Gandia en 9 minuts i mig. I és curiós, no, Marc, que ara mateix estem jugant amb dos pivots, per dir pivots, Unai i Dani, que realment, bueno, són molt intensos, tanquen molt, però clar, són pivots de 1,90 i poc. Aleshores, les circumstàncies manen, així tot no ens ha anat mal el tancament de rebot, perquè ells van a tancar, probablement per dalt no agarraran rebots, però sí que segurament tancaran millor que ningú. I bueno, a veure si són capaços de, en aquestes dues últimes posicions que queden, ampliar aquesta diferència de 4 punts, perquè seria el millor, no? Emportar-nos un resultat de 6 o 7 punts al descans i recapacitar, serenar, que entrara Òscars, que fer valdre els centímetres i la seva capacitat d'1 contra 1 a poste baix i a partir d'ahí anant generant situacions més clares de tir exterior també. Efectivament. Queden 38 segons per acabar la mitja part. 29-25, 4 punts amunt per a l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia en la retornada del públic al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. Ahí el poden veure, parelletes de 3 en 3, sempre amb distància social, sempre amb mascareta, sols poden entrar
cal recordar-ho, sols poden estar junts els que vinguen junts, no poden vindre persones per separat i després ajuntar-se així, mantenint aquesta distància entre els grups, i nosaltres ens alegrem de lo bé que està portant-se el públic de Gandia, perquè evidentment tenia moltes ganes. 29-25, queden 38 segons. Va a sacar Clayhan, el màxim anotador de los nuestros en lo que llevamos de partido, aunque frenó esa vorágine anotadora tras ir al banquillo. Hernández penetra y saca para Requena. Otra vez Hernández, Requena, amaga el tiro, busca un pase picado sobre Dani, que falló a aro pasado ese lanzamiento. 29-25, quedan 18 segundos y van a agotar la posesión. Dani Huy tampoco está muy acertado, ha fallado tres opciones. Mario Linde, fácil, 10 segundos. Pero ahí siempre va a aportar intensidad. Mario Linde, 5 segundos. Mario Linde, gancho, no entra, rebote de Tirado, canasta de David Tirado sobre la bocina. Estuvo listo ahí después de que errara el lanzamiento, el base del equipo rival, y Tirado que aprovechó para palmear ese rebote y colocar a los suyos a 2 puntos en el final de esta primera parte que os estamos sirviendo en directo desde el pabellón municipal de Gandia, Marc. Efectivamente, Víctor Rubio, que se n'anava, bueno, resant en arameo, com sol dir-se, enfadat, sobretot per aquesta última cistella de l'Alcora. Finalment, la diferència de punts és de 2, 29-27, amb el màxim anotador per ara de l'Unix pel bàsquet Gandia en les files, en l'esquena o en les mans de Alan Clayhan, 11 punts, 5 de Jovi Merencio, 5 de Joan Hernández, són els anotadors de l'Unix pel bàsquet. Per part de l'Alcora, bueno, Grinco amb 7 o Edo amb 5 punts són els màxims encistadors de l'equip de Castelló. Per davant, bueno, pues uns minutets de calma, uns minutets de pausa, uns minutets de tranquil·litat, i nosaltres, en res, quan estiga a punt de començar la segona meitat, tornem així amb tots vosaltres a Telesafor. Fins ara. Espacio patrocinado por Marblau, expertos inmobiliarios desde 1983. Espacio patrocinado por Marblau, expertos inmobiliarios desde 1983. Ja veuen el pabelló municipal del poliesportiu de Gandia. Estem així per a veure la segona meitat del partit entre l'Àngels Vision Units pel bàsquet Gandia i l'Inalco Alcora. Un partit que després darrere la ultimíssima acció de l'equip rival, de l'equip castellonenc, bueno, pues, arrimava més al marcador i es posava finalment en eixe 29-27 que veuen a les seues pantalles. Sembla que ara sí, ara és el moment, torna a entrar Òscar Hernández. Sembla que repetim quintet de l'inici del partit, amb Alan, amb Joan Hernández, Dani Muñoz, Óscar Hernández i Alejandro Requena, quan ara sí ja ha començat el partit. 29-27, 20 minuts per davant per a que acabe este encontre, que esperem amb victòria. Santi. Rivera està jugant Alcora en ataque con el 29-27, con el que acabó la primera parte.
Seguimos en directo desde el pabellón municipal de Gandía. Siguen los errores. De momento se aprovecha Gandía de ello, reboteando ese balón para iniciar el primer ataque de este segundo tiempo por parte de John Hernández. Y ahora esperemos, César, con Óscars en pista, que empecemos a tener las referencias un poquito más claras, sobre todo en el ataque. Bueno, yo creo sobre todo que Víctor habrá sido molt clar, establint normes, establint preferències, establint pauses i sobretot tenint en compte que Óscar s'ha fet dos faltes molt ràpides i pràcticament en la primera meitat no hem pogut aprofitar-nos, tot i que havia començat amb quatre punts consecutius, pues hem de tenir en compte que això, que l'equip ha de trobar el camí de l'equilibri i sobretot no entrar en aquest ritme més alt que tracta d'imposar l'Alcora. 6 minuts ha jugat Óscar Hernández, els 6 primers minuts del primer quart. Una vegada penalitzaven aquestes dues faltes per a traure-lo del terreny de joc, bueno, pues ja no ha tornat a disputar ningú minut fins a l'inici de la segona meitat, ara quan hem pogut tornar a veure'l. Bueno, mientras que el Alcora está jugando con Bruno Farabello, Alfonso Rivera, Carlos Edo, Mario Linde y me falta uno. Roberto García. Que es Roberto García, efectivamente. Roberto García para... Porque en el marcador se ha posado per davant, bueno, abans de esta cistella, se había posado per davant l'Alcora, ahora empata el marcador 30 iguals amb el tir lliure de Alejandro Requena. Pues sí, ha empezado el primer tiempo, el segundo tiempo como empezó el partido, con el Gandía por detrás en el marcador, pero ahora recupera la ventaja gracias a los dos tiros libres de Requenal, que parece que el descanso le ha venido bien. Recordemos que erró dos lanzamientos de tiro libre. Me imagino que se habrá tranquilizado y habrá reseteado para encontrar sus mejores sensaciones en este segundo tiempo. Sí, respecto a eso, cabe destacar la labor de veterano que habíamos hablado antes de Alejandro Gómez Arones, que lo ha cogido por banda y ha estado animándolo. Sí, y muy bien. Veremos. Es uno de los papeles que tiene Gómez Arrones en este equipo. También Vera, al que hemos visto haciendo algún ascoltet, como se suele decir en valenciano, a alguno de sus compañeros. Importante ese trabajo también y esa cohesión de plantilla que consigue casi siempre Víctor Rubio en sus equipos. Buena intimidación de Óscars, el balón de Clayhan. Requena atacando por el centro, indica la jugada John Hernández, marca el tiempo del partido, el base del conjunto gandiense acude al bloqueo. Amaga el pase Hernández con Óscars, no ha entrado y el rebote es para Carlos Edo, que juega con Mario Linde, emparejado con Requena. Ahí está Denis Muñoz con Roberto García. Este es Edo. Rivera va a encarar a Óscars, ahí tiene dificultades, no vale, y pasos. Menos mal, se lo había puesto cara, no se la falta. Y efectivamente tiene problemas ahí Rivera, claro, con Óscar Hernández, que tiene, vamos, ventaja. No, pero no es que tenga problemas, es que Óscar está en una altra actitud, está un pas per enrere perquè està fent valdre la seva alçada, no està anant al tapó, no està anant al xoc. És el que ha de fer, ha de ser més conservador en l'aspecte que ell té la ventatge per el seu físic. Ara, Óscar con Clayhan de 3. Clayhan de 3. Anotó Tulipán para colocarnos otra vez arriba con ventaja de 4 puntos, con 7 minutos y medio por delante para que acabe este cuarto. Trata de responder Mario Linde y lo hace de nuevo. Toma y daca de lanzadores desde la zona de triples. Dos triples para Mario Linde ya en lo que porten de zona par. Eso es, y en la acción anterior hizo exactamente lo mismo respondiendo a un ataque del conjunto gandiense. Parece que cuando quieren pueden anotar desde el exterior. Hernández también anotando ahí fácil, claro, lanzamiento limpio para colocar a su equipo en ese toma y daca otra vez a cuatro arriba. Con 7 minutos para acabar el tercer cuarto. En directo Telesafor con Marc Blau. En este partido que nos devuelve la ilusión de ver a la gente, al público, en el graderío. La tiene Alcora atacando. Lo hace por mediación de Bruno Farabello. Recibe Carlesedo con Tirado, el gancho de Tirado que no entra. Y el rebote de Dani Muñoz, que trata de buscar la contra. Hernández se escora con Farabello. Busca ahí un bloqueo que le ayude a lanzar de 3. No anota. En la pelea de Requena, que finalmente no puede hacerse con el balón, pero sí Dani Muñoz, que estuvo listo. Óscars, frenando el pívot del conjunto gandiense, que le dejan con Hernández. Hernández buscando bloqueos. Pase picado para Dani. Aro pasado. Son acciones marca de la casa. Y en esta ocasión, la anterior no pudo culminarla Dani. En esta ocasión, por lo menos, sacó una falta personal con lanzamientos. Molve.
me está agradando molt Joan com a així del descans, donant-li pausa al xoc. I criteri, sí. El triple ha clavat. I ara podria haver tingut una acció de tir, però després de fallar ha preferit pausar el xoc, jugar bloques directe i ha trobat molt bé la porta enrere de Dani Muñoz. Dani Muñoz, que falla el primer lanzamiento, tampoco ha estado acertado hoy en esta serie de lanzamientos desde la línea de tiro libre. Dani Muñoz nos podría haber llevado una renta mayor de esos 4 puntos y llegar a los 6, a ver si anota el segundo, tampoco, mamma mía, eso de los lanzamientos de tiro libre es una cosa tremenda. Y ahora, pues mira, efecto contagio, error de Requena una vez más, en orden de Requena. Parece como cuando hay un error, es como una cascada de errores, ¿no? Luego sí, se van acumulando errores, además absolutamente evitables. Edo, con tirado, Farabelo, a tabla que no entra, rebote para Óscar. Vamos a ver ahora, contraataque de Hernández con Dani, Requena, sí, sí, Requena, por fin, Requena. Bienvenido al partido. Triple de nuestro hombre franquicia en el juego exterior, 7 puntos arriba para Gandía. A ver si se conecta Requena, pero frena este amago de escapada de Gandía, el técnico de Alcora, con tiempo muerto. Y precisamente per moments com aquest és per quan val la pena la presència de públic, perquè Alejandro Requena estava molt fotut, ho hem estat comentant durant tota la primera meitat, amb molta falta, molts errors en llançaments exteriors, i ara el públic, sabent d'aquesta situació, ha sabut recompensar-li este triple, alegrant-se com si no hi haguera un demà, celebrant aquests 3 punts d'Alejandro Requena, que segur, de segur, que el fan vore el que resta de partit, els 15 minuts que resten de partit, d'una forma diferent, amb una alegria diferent, amb uns ànims diferents i segur que amb moltíssima més confiança. Crec que 3 punts importantíssims per a l'Unix pel bàsquet en general i per a Requena en particular, que ara mateixa augmenta la diferència en el marcador a 7 punts, que si no és la màxima deu estar molt prop, no és la màxima diferència, no? És la màxima i a més es dona la circumstància de que en estos 4 minuts i 22 segons que portem de tercer quart hem anotat 3 triples, és a dir, més que en tota la primera meitat. Això és una dada important, però sobretot perquè ha vingut precedit d'una millor direcció de Joan Hernández, ha eixit a prendre el comandament de les operacions del seu equip, a col·locar-los, a situar-los, a buscar el millor tir, la millor selecció possible, i això ho ha notat clarament en aquesta pujada d'efectivitat des del llançament de 3. I és impressionant. I volia remarcar que s'està parlant de la necessitat del públic tal en Alex Requena. Jo crec que no n'hi havia jugador el Gandia que tinguera més ganes d'aquest partit que ell, de jugar davant del públic. Efectivament, la veritat és que és un jugador que li agrada, es creix quan està el públic. Quan està el públic el seu i quan està el d'enfront, perquè recordem aquell partit que van patir tenint a Requena com a rival. Bueno, Hernández buscó la tabla, però no encontró la seguridad que ese tiro habitualmente suele otorgar a los lanzamientos. Peleó Carlos Edo ese balón, que finalmente será para Gandía, porque este veterano alero pisó la línea y favorece esa acción a que Gandía tenga el balón. Ahí está Óscar, como siempre, buscando cosas por el suelo. Con esa miradita ahí que parece el hombre triste. Netecharles penes, ¿no? Sí, sí, es que como si llevara una cruz. Si purgara. Con esa edad. Ay, madre mía. Con madre esa mía, edad que... y un sábado por la tarde. Atención, no puedes ir mirando el suelo. El Alcora en zona, ¿eh? Sí, sí. Alcora en zona. Y en robo. Y le sirve. Para salir rápido. Balón para Rivera, que le dejan ahí defendiendo y ayudando. 3-1 con Rivera, que se revuelve, tira tabla pero no anota. Y el balón le cae a Requena, que busca a Hernández, que efectivamente le está dando un poquito más de pausa y de criterio al juego del equipo en este segundo tiempo. Que le dejan de 3, no entra ese balón. Ese es un mal tip. El rebote en la contra para Mario Linde, se va a quedar corto. Y el rebote es para Óscars, que domina con claridad la zona. Y esperemos que pueda aguantar sin cometer faltas, porque me parece que es determinante en este partido con la ausencia de Alejandro Vera. Hernández buscando, como siempre, el bloqueo, la salida, ahí en el lanzamiento que no estuvo atinado. Tirado, buscando a Farabelo y el
tapón de Dani, que luego buscó además la pillería de lanzarle el balón al propio Farabello para que fuera falta. La vera pudo agafar, ¿no? O tirar escapadín. Yo creo que no arribaba, ¿no? O sea, ha pegado ahí a Boris y le pegaba. Vamos. No sé. Si lo ha hecho el hombre es porque… La intencionalidad de esa de Boris y es Faraday. Bueno, estamos 7 arriba. El partido no es brillante, porque no lo es. No. Un partido espesito. No lo es. No estás en un partido para mostrar a los jugadores de la Pedrera… Pero sí para disfrutarlo en la tele, porque tenemos ganas de baloncesto y hay cositas que ver. Por ejemplo, cositas que ver en el partido de hoy. César, un 2-3, responde otra vez. ¿Cómo atacar una zona 2-3 de Juan Bassa y Pusdau? Pau. Bueno, piénsatela, luego me la dices. Anotó. Ahora sí, Rivera. En ese lanzamiento, que a veces te pido unas cosas, que te pillo ahí. Tú estás pensando. Él está pensando en la respuesta de César. Él, como es técnico, César ha dicho cómo atacar tal, y entonces Pau está, joder, pues yo haría esto y lo otro. Bueno, balón de John Hernández para Requena. Amaga tiro, penetra, se queda ahí a medias, el pase para Oscars. El balón interceptado por el Alcora, que ataca por mediación de este hombre, Dani Bagán. Y ahí va a haber una falta personal, creo, ¿no? De Dani Muñoz, si no me equivoco, efectivamente. En la lluita, pero guanya la posición. Muy bien. Y es la… ¿Qué falta es de Dani? A ver si lo muestran en la mesa. Creo que la segunda, ¿no? No lo han mostrado. Es la tercera. ¿Tercera ya? Bueno, pues va a sacar el propio Bagán desde la línea de fondo. Tiene ahí a Rivera… pantalleando con Unai Zamora. Segunda, ¿no? Sí. Muy bien. Ahora pues ahí recibe Rivera. Encara Zamora, le defiende bien Zamora. La sacan fuera Mario Linde. Anota Linde de tres. Triple, ¿no? en este tercer cuarto de Mario Linde. Que está finito en los lanzamientos. Nosotros vamos a ver si encontramos alguna llave para poder anotar por fuera. Está Requena con Clayhan, los dos intentando ser referencia en el juego del equipo. Hernández, otra vez Requena. Se tiene que calmar Requena. Y ahora… Bueno, pues ahí el balón que se ha perdido por la línea de fondo de nuevo. Y es balón que Bagán pondrá en marcha. A Víctor no le gusta lo que ve. Que en el semblante serio. Porque no acabamos de enganchar, no acabamos de conectar. Va a ser un partido… Ya te lo digo, de pelear hasta el final, por la victoria, Si nos descuidamos, se van a poner ahí hasta el final del encuentro y el final va a ser apretado. Edo. El lanzamiento exterior de nuevo de Mario Linde. Esta vez se pasó de frenada. No tocó ni el aro. La tiene Clayhan. Busca largo con Requena. Otra vez Clayhan. Hacia afuera con Hernández. De tres. Tampoco entra. Peleó el rebote Zamora y le van a pitar falta. ¿No? Sí. Le han pitado falta a Unai Zamora cuando pugnó con ese rebote con David Tirado. Una máxima, cuando una zona de este tipo te la posen en davant, es muy importante que el balón entre al cor de la zona, básicamente de dos formas. O bé porque entra al pivot, eso hace que estanque la zona y después los tirados van a tindre la opció de tirar o de pillar a la zona obrir-se, per tant, van a tindre més capacitat per a penetrar, o també penetrar a bot, la zona es contrau i es tanca, evidentment, va haver un tir molt i a més, va haver rebot, va pillar obrint-se, va pillar a les defensors un àrea personal de rebot, i això és el que no estem fent, estem per a la zona molt blocada. Las lecciones de César Bañuls en Telesafor, bueno, lecciones, las apreciaciones. No he querido decir que des lecciones, sino que estamos enseñando una parcela aquí didáctica del baloncesto que a mí personalmente me encanta y me imagino que a la gente que está en sus casas también. Y a los que volvéis a ver el partido, parcial, en las repeticiones. Parcial de 0-5 de la Alcora después de la zona. Y ahí sea que después tampoco han conseguido anotar cistelles de contraatac. Pero nosotros tenemos muchos problemas para atacarla. Bueno, pues acaba el tiempo muerto.
Vamos a ver si solucionamos algunos problemas que teníamos en el sonido de César. Y ahí está nuestro compañero Jordi, pues como siempre, arreglando lo que haya que arreglar. Es un arreglador nato, este hombre de 1,90 m y mente despejada. Tiene físico de jugador de baloncesto, ¿eh? También, y de otras cosas. Juega Alcora en ataque, balón que se pierde por línea de fondo. Y tú conmigo, que te gustaría tener a tu lado cuando la cosa se tuerce un sábado por la noche. Para cambiarte la rueda, ¿no? ¿Eh? Para cambiarte la rueda del coche. Para cambiarte la rueda, para hacerte un bloqueo, falta personal. Efectivamente. Pick and roll, cosas de esas. Bueno, la tiene Rivera, no entra. Rebote para Oscars. Me parece ahí el dominador de la clase. Volve en el recreo. Clayhan con Hernández. Minuto 40 para que acabe el partido en la tercer cuarto. Jovi Merencio saca para Oscar, se levanta de dos, no entra. Rebote para Clayhan. Dobla el pase para Unai. Unai con Joan, no entra. Intenta pelear la Clayhan. El partido es malo, malo, malo. Lo siguiente. Había dicho hace un instante, hace un rato ya. Pau, que íbamos a los 60, nos pareció exagerado y lo va a clavar el tío. Por él, incluso menos. No, que no sea menos, porque queda un minuto y al ritmo que vamos, 20 puntos en el último cuarto, cuando llevamos 40 puntos en tres cuartos, no sé yo. Clayhan, a la contra, corre Clayhan, no entra. No, si es que cuando se te pone la cosa nublada, ya va, es una cosa. Lo he dicho antes, parece. Es increíble lo de este equipo. Yo no voy cuando tiro, va mal, va muy mal. Y cuando va bien, va muy bien. Me había planteado no tiro, pero es de ver la ausencia de Alex Vera es demoledora. Determinante, porque ya no es per Spoons y el rebote y lo que implica en defensa, sino porque también fa funciones muchas veces de point forward, de pivot, que veo como un base, que le dona criterio al choque ofensivo. Hoy estén notando molt esa absència en atac, molt, sí, es especialment. És un gran generador des de pel baix, igual que era Tirado. Shane Miller i Oscar no ho és. Tirado, no ha anotado. Estamos dos puntos arriba. Menos mal que l'Alcora no aprovecha estos bajonazos que da en el juego el equipo. Ya, pero Santi, tiene en cuenta que no ataquem la zona desde 40 punts. Estem ahí barrats, d'ahí no es passem. És que esta ¿qué ha pasado? ¿Es técnica? Técnica, Joan. A Joan. Anda. Este partido ya lo he visto yo, Sí, ya lo he visto. Sí. ¿Qué partido fue? No, en algún momento sí, ¿no? Hubo un partido memorable en anotación y en mal juego, que ahora no recuerdo, con el que cerramos. ¿Tavernes Blanques? Sí, bueno, Tavernes Blanques que van perdre de 20 en l'últim quart quan anàvem, Calp, que també va ser Calp, efectivament, també sí, però Tavernes Blanques anàvem guanyant a la mitja part i vam acabar perdre de 20. Está pasando de todo, vamos. Está pasando de todo. Le pide el árbitro a Víctor que se calme porque Víctor le está protestando airadamente, pero esa decisión, que yo no sé muy bien qué ha pasado. No, técnica Joan, ya está, han fallado el tiro libre. ¿Pero por qué? No, se ve que ha protestado la acción esa en su tiro, que es pues César, que han hecho falta. Comentaves que sols hi havien tres tirs de camp en el segon quart. En este tercer, de nou, sols tres. Tres triples. Sí, i efectivament tres triples, a més. Efectivament. Bueno, pues ellos tienen tiros libres para empatar el partido, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito, a set tiros segons. Libres para empatar el partido. Y menos mal que se unen a la fiesta del despropósito. Menos mal. Aquí o jugamos todos o rompemos la baraja. Falló el primer lanzamiento Salvador. Anota el segundo, se ponen a un punto. Se ponen a un punto y quedan 7 segundos para que acabe el tercer cuarto. Y no me gustan nada los gestos de Víctor entre resignación. Efectivamente. Y mal rollo. Ahí va otra. Clayhan. Menos mal que el balón golpeó al final. Es un despropósito. Es un despropósito, Mira, no lo quería decir, pero no lo digas. En el baño, en el descanso, uno de los mesas me ha dicho, va a ganar. En el baño. Tienes conversaciones con los mesas en el baño. Sí. O sea, estabais los dos a cara a la pared, ¿no?
Cuéntanoslo todo. ¿Sabes cara a la pared y qué te ha dicho? Le has mirado y le has dicho, ¿aquí qué está pasando? Lo típico. Lo típico. ¿Quién no ha hablado con un Mesa en el baño? Está fría la piedra. ¿Quién no ha hablado con un Mesa? Va a ganar el que menos malo sea. ¿Eso te ha dicho? Sí. Y lo sueltas aquí. Y es que está siendo así. Está siendo así. Estas cosas solo le pasan a Pau, que se va al baño, se pone cara a la pared y al lado, y el de al lado es el Mesa, se miran. La Mesa, efectivamente. Imagínate la escena. Se miran. Miran también un poco lo que hay. No, eso ya no, estamos. No, pero hay que mirar cada uno lo suyo, digo. Cada uno lo suyo. ¿Qué tal? Pues mira, aquí estamos. Este partido se nos va de las manos, ¿eh? Claro, ¿quién es el primero que dice pues sí? ¿No? Uno de los dos dijo pues sí. Pues sí. Y el otro, pues sí, pues muy mal. Estamos en los baños individuales, que está separado, hay que decirlo, ¿eh? Sí. Vale, no, tampoco. Bueno, tornanta a lo serio. Pero escúchame, las cosas de Pau. Cuando te crees que el partido ya no da más de sí, aparece Pau, con esa magia que tiene y te transforma una retransmisión en algo, diferente. En algo diferente, en algo que hace que ahora mismo los grupos de WhatsApp vayan a punta pala. Están escribiendo a Pau, estoy seguro. Están ahora diciéndole a todo el mundo las anécdotas de Pau. De momento nadie me ha dicho nada, menos mal. Tranquilo, menos mal, sí. Bueno, tornant a lo serio, es curioso cómo este kit ha sido capaz de enfrentarse a X més forts, de puchar motivación, fuerte. Concentrarse, ser capaz de derrotarlos y quan ha tingut davant els equips més fluixos de la categoria, sí. Per exemple, Ontinyent, que jo pense que avui per avui no és el més fluix, el Cora, que sí que sembla que va ser el més fluix i que si no passa un miracle va a baixar, és curiós com és contagi i no és capaç de assentar i de aplicar el que seria el seu estil de joc. És digne d'estudi. No, és digne de que és un equip per fer, jove i que probablement li falten algunes peces per a treure-li més potencial als jugadors importants. Seguramente, si habláramos de querer mantener la plantilla por tener continuidad, seguramente lo que haría falta era insistir en algún jugador más, como hemos hablado de Gómez Arrones o de Vera, para que cuando ellos no estén, esto no parezca... Y fíjate en el detalle. Va a comenzar el cuart y el Alcora ya coloca en una zona 1-3-1. Zona 1-3-1 de Alcora. Y vamos a ver cómo la afrontamos. Muñoz con Merencio. Que se transforma en un individual. Anota Requena. Era un esquer. Pero es que es la película siempre. Volvemos del análisis con Víctor, de relajarnos, de resetear y empezamos finos, bien, sueltos. Pero luego hay dos errores y nos venimos abajo. Es una cosa tremendo. Grinco sacando el balón para Bazán. La deja con Rivera. Rivera emparejado con Unai, que le defiende bien, pero incurre en falta. Falta bastante rigurosa, pero falta al fin y al cabo. Y estamos en directo, nos hemos ido una ventajita ahora de 4 puntos, pero llevamos solo 30 segundos de este último cuarto, en el momento de la verdad en este partido, donde ninguno de los dos equipos está ofreciendo buenas prestaciones. Ahí va, ¿qué ha pasado ahí? Ha saltado ahí un trozo de... Y ya ha pasado bastante. ¿De parqué? Ya solo faltaba eso. Que no, es la tapa un poste en el poste del voleibol. Faltaría que nos rompieran el en ese partido. ¿Qué pasa, Pau? Antes que me has mencionado el partido de Tabernes Blanques, sí. Que yo no vine ese día. Sí. O sea, que no, a ver a dónde vas a ir a parar. Tengo que decir que tenía un partido y me estaba pitando uno de los árbitros de hoy. Son cosas de la vida, ¿eh? Sí. Se van dando vueltas y al final... Y hoy estáis aquí los dos. Y ahora estáis aquí los dos. ¿Y qué me quieres decir? Repitiéndose un poco más o menos el partido de Blanque. Sí. ¿Gonzalo Badey o sí. Francisco Romero? Esa es la conexión. Gonzalo Badey. La conexión de los partidos malos de Gandía es Badey. Por acción o por omisión. Pero siempre que hay un partido malo, está en algún lado este hombre. Un saludo cuando vea el partido repetido. Buen tío, Gonzalo. Buen tío, sí, buena gente, sí señor. Bueno, Bazán que va a sacar desde el lateral para Rivera. La presión del Gandía en cancha contraria, no demasiado intensa. Y ya rebasa la línea el equipo de Alcora. Está Grinco que se levanta, no anota. Anotó el primer lanzamiento cuando saltó a cancha, pero luego no ha tenido más acciones destacables. Y está buscando un pase con Rivera. Se caen los dos al suelo. Requena pide pasos, pero es falta personal de Hobby. Cree que no, ¿eh? Cree que no era Isina, ¿eh? Yo creo que el otro árbitro le va a corregir. Están corregiendo. Sí, están los dos árbitros consultando. Sembla que están corregiendo.
Víctor protesta la decisión inicial. El criterio del principal, creo. Sí, sí. No, vamos a ver qué pitan. Bueno, no la va a cambiar seguramente. Sembla. No la cambia. Sembla que no. No la cambia. Víctor le indica que el contacto fue con el hombro. Más o menos ahí las protestas de Víctor. Y es curioso, pero tornem a jugar sense piu. Ara mateix estem en la superioritat física que sempre hem dit que el nostre equip teníem, a Mosques i a les Vera. Ara Dani Muñoz i Unai Zamora són els jugadors que estan fent d'interior. Pues sí. Bueno, ahí ataca el Corà. Con Bazán. No se atreve a tirar. Busca a Tirado. Con los veteranos del equipo. El medio gancho de Tirado que no le funciona. El rebote es para Zamora. Se frena ante la presencia del propio Tirado. Sigue Zamora. Zamora Hernández. Hernández Zamora, Requena, mirando pero no atreviendo. Sigue Requena, penetra, saca, Unai, este sí, no tocó ni el aro. 43-41 y se va a quedar corto el pronóstico de Pau Fuster, que auguraba 60 puntos de anotación y ni eso, señores. Ni eso. Ahora hay acción que favorece al Alcora. Pero aquí estamos nosotros contándoos este partido, porque hoy el partido tenía dedicatoria. Tenía dedicatoria el partido y queremos acabarlo con victoria para Paco Lloria, al que le Morán. Deseamos que se recupere. Paco Lloria Morán, efectivamente. Rapidito, rapidito. Ahí está, canasta. Ahora sí, Jovi. Anotó Jovi Merencio a tabla. Y 4 puntos de ventaja. Me ha parecido a mi falta. Pero no la pitaron. Rivera, saltó Dani. Se cae Rivera, la saca para Grinco. Defendido por Requena. Sigue bien, Requena bien, con Requena. Él. El pase con Tirado. Se para ante la torre que hoy es Unai Zamora en defensa con este jugador. El rebote para Jovi Merencio. Vamos a ver ahora. Relax. Rebasa la línea divisoria. Jovi doblando pase para Dani. Iba a hacer la del aro pasado y hay falta intencionada sobre Dani Muñoz. Antideportiva, falta antideportiva. Antideportiva que nos puede ayudar ahí a romper el marcador. Vamos a ver si es verdad. En se está venint bé jugar sense cinc, cara. Sí, el pro millor. També de veres, ojo, cosa no va ells han llevat la zona 2-3. I ja, això no crec que tarden molt en tornar si en seran decisió 7 punts. Ells estan jugant en el 2-5 i nosaltres en un 3 i en un 4. I estem bloquejant bé el rebot, no estem tenint problemes a deixar i estem aconseguint córrer. Bueno, en el día que conocimos qué hace Pau en los descansos, nos vamos a... Es mi Dios, Pau Fuster. Nos vamos a 7 minutos y medio para acabar el partido. Fuguera por en la cara que te Pau ahora mate. Sí, ahora mismo es un poema. Es un poema. Y eso que va con mascarilla. Es un poema la cara de Pau. Por favor, señor estadístico, estadística de tres lliures, porque se está condenando. ¿Vas a verla, seguro? Dani Muñoz. Sí, no sé si falló el primero. 40%. Habíamos dicho que esta pues acción pues estemos en 8 de 15. Y falla el segundo. Y Dani Muñoz. Qué horror. Y Dani Muñoz, 1 de 4. Espera, uno de 6. Uno de 6. Yo creo, falta desde ara. O uno, sea, Willy de ese realmente, ¿no? Uno de 6 en tiros libres. Eso es algún clic que falla en el colectivo, en la mentalidad colectiva de este equipo, porque no es normal. Y es que era una antideportiva. Dani, otra vez Dani. No anota. No ha donado ni un sol punto. No, el Sabin Gube es la antideportiva. Esa, ni un nada. Sol punt. No hemos sacado nada de esa antideportiva. No, y avances dos tiros libres de la esportiva anterior tampoco el se me ha notado. Rivera, con Tirado, el gancho que no le vuelve a entrar, el rebote que le cae a la Alcora, lanzamiento que no entra, 45-41, el partido va de récord, este partido va de récord, no sé cuántas pérdidas, no sé cuántos tiros fallados, no sé cuántos tiros libres errados, pero va a ser digno de analizar en la estadística de este partido, que está siendo memorable por lo negativo, en cuanto pues, a rendimiento sí. y según en cuanto las a cierto. Estadísticas... que no son del tot reals, evidentment, en les pèrdues de valor, però la estadística marca vamos a ver la contra. Del Units pel bàsquet per 14 de l'Alcora. Jovi, con Requena, nota Requena. Ja tengo dudas de jugadas tan claras que van a acabar bien. En la conversació d'abans m'han dit es que no m'ho dona temps ni apuntar totes les pèrdues. Se refiere del baño, ¿no? Sí. De la nota, del mesa. También le ha dicho eso, que son tantas pèrdues que mientras anotan una se les escapan otras. El lanzamiento de 3 no ha entrado. Al rebote. Palmeo que le cae a Edo. Edo con Tirado. Tirado con Dani. Y ahora sí.
Dani, que reculó atrás, desequilibró y tirado, que ahora sí anotó después de varios fallos en ataques anteriores. Estamos 4 puntitos solo arriba. El partido está en un pañuelo. Y ya están en zona. Lo que está vendiendo es tornen a esa zona cómoda que saca usa tantos problemas. ¡Tres! Menos mal. Anotó Hernández de tres para alargar otra vez la ventaja a los 7 puntos. 50-43. ¡Aleluya! Anotó Hernández en ese lanzamiento exterior. Que en vez de triple Hernández ya supera los dígits a 11 puntos. Rivera ha sacado el balón con Salvador. Salvador para Bazán. No entra, el rebote hay que cerrarlo. Lo consigue Requena. Dos contra él. Zamora, el pase con Dani. Hobby. Y no anota, rebote para Dani. Inmenso, gran rebote. Ahora Dani. Sí, sí, muy bien, sí señor. 50-43. Unai. Circulando el balón Gandía, manejando, buscando pases. Hernández con Dani Muñoz, que ahora parece más entonado. El pase es a punto de perder. Jovin extremis, no entra. La pelea, qué bien, la peleó. Y tercera opción. Requena, amaga el triple. Sigue Requena con el balón. La pierde Requena. Balón para Edo. 5 minutos para que acabe el partido. Ahora se enfada Víctor, me gusta verle enfadado. Y tornemos a la máxima diferencia, sí. Seth Pulse. Menos mal. Eso es lo mejor de estos instantes de partido. Pedrada que no entra. Balón para Hernández. Vale, que pare el chao. Vamos a ponerle a los jugadores también el falta sobre Hobby. El atenuante de la situación general. Buena falta. Si me permitís. Vamos a ponerle en ante, porque estoy convencido de que una temporada normal no nos estarían arreando este partido en la cara. Lo tengo más claro que el agua. Lo quiero pensar, vamos. Público que aplaude a los jugadores. ¿O no? ¿Estáis de acuerdo? Sí, sí. No, estaba fijándome en que es curioso que ahora no estén dando tanta importancia, pero es que es el primer partido en público y en molde soroy para la chenquenía, ¿no? Eso, no sé, a lo mejor en contra de ser una cosa positiva, no acaben de ubicarnos de que somos un equipo local y de que eso espera a nosotros, es a dir, que es un factor mental a favor, ¿no? Ens hem desacostumat, vols dir? Sí, sí, ara mateix portem un any pràcticament competint sense gent, va haver al principi de temporada, però, clar, és que la qüestió mental és molt important. Està tenint un paper determinant. Sí, sí, no, ara mateix estic pensant que no s'està ni beneficiant el tindre gent, perquè no estan posats, a més, aquest equip és nou completament, no sap que Gandia és un pavelló, no ha madurat amb el pavelló, no ha anat arrossegat molts partits en el pavelló, no? Ara mateix estava analitzant un poc aquest tema. Bueno, també és de veure que ara mateix ve un punter físic per damunt al nostre equip. Este equip és més veterà, potser ha pegat un baixó. La zona ja no està en l'últim atac, aquest triple de Joan. No li sentatges bé. Anem a veure si realment és improductiva aquesta defensa zonal que tan mal de caps ens ha donat. Amb l'entrada d'Òscars una vegada més, a veure si són capaços bueno, el partit acabarà, però Òscars no ha trobat en cap moment el seu lloc a la pista avui. Pues bien. No, es que a mí sí que me están llegando mensajitos De Pau, sí. Pero son buenos. Ahora tu amigo Rafa Catalá me dice cosas buenas de ti. Muy grande Rafa Catalá. Y su hija muy buena jugadora. Sí, sí, ¿eh? Mañana tenemos partido. Muy buena jugadora. Ex Valencia, ¿no? Sí, ahora ha vuelto. Y tú te estás aprovechando de eso. ¿De qué? De que haya vuelto, bueno, al club, digo. Sí, sí. Bueno, juega Alcora, lanzamiento exterior, no ha entrado, pero el rebote lo ha capturado Rivera, que les ganó la mano a todos y que anota para mantener la emoción, porque el partido es malo, de solemnidad, que se suele decir, pero va a ser emocionante, como no aprieten las tuercas en estos últimos 5 minutos los jugadores de Víctor Rubio. Hernández, Requena, en la mano de estos jugadores está meter un triplito y romper definitivamente el partido. Ahí lo tienes. Dicho y hecho. Gracias. ¿Qué querías? ¿Un triple? Ahí lo tienes. Y toma diferencia. Y báilalo. Triple de Hernández y máxima diferencia del partido. Ya ho hem dit, ¿no? Joan Hernández, cuando ha comenzado el tercer quart, el semblant y el seu posat a la pista era completamente de líder y de voler portar el equip cap a la victòria. Requena, 53-45. Vamos a ver cómo manejamos esta renta.
que todo está bien si al final la cosa acaba bien. Si acaba bien, ahí, se nos Oscar, olvidarán las penas. Oscar. No, Oscar no ha arribado hoy. ¿No arribata qué? Al partir. Ah. Ostras, no había oído yo esa expresión. Es buena. No anota. Ahora el rebote de Oscars. Hobby. Había comenzado B en 4 y seguir, pero después de dos faltes ha desaparecido. ¿Qué pensará Oscar cuando luego vea el partido y vea que de vez en cuando le zumbamos al pobre? Mira, joder, esto, macho, me tiene cojeriza. Bueno, pero no, es por tu bien, Oscar. En de ser chustos, es un chico chove, claro. Y te exigimos y no porque creemos en ti. Sí, amore. ¿No? Te que madurar y claro. te que andar evolucionante. Claro. Consideren que va a ser un jugador, sí. Pot ser molt millor del que és, sobretot que sigui constant, claro, això te ho donarà el temps. Preocúpate, Óscars, que nos estarás viendo en la repetición, cuando la indiferencia te rodee. Mientras seas importante y la gente te exija, empezando por tu entrenador, buena señal. Bueno, y llança, Óscar, per augmentar aquesta diferència. Eso era una premisa que se hizo muy famosa de Zeljko Obradović. Es que tengo mucho baloncesto en la espalda. Gracias, Pau. Gracias por tus enjabonamientos. Óscars. Pero Santi, tío. No, ni Santi ni nada. Enjabonar es halagar. ¿Sabes? No es otra cosa, joder. La tiene. ¿Cómo estás hoy, eh? Estás sensiblón. Tirado ha fallado, pero el balón le cae a Edo. Edo busca un pase ahí entre una maraña de jugadores, le cae a Salvador. Intentaba Joan, se ha llevado un golpe, no hay falta. Óscars. Y ahora es Rivera, el que sí que anota y le gana la partida a un Óscars que había quedado ahí. Y Víctor medio... que se desespera porque el rebote defensivo está siendo horrible en la mayoría de partido y Víctor no para de desesperarse con este tema. No, Requena. Requena sacando para Hernández. Vamos a ver, un triple que vuela y a la cazuela. Hernández vino al rescate. Hernández se ha puesto la capa de Salvador y nos coloca de nuevo a 10 puntos para arreglar el partido. Cuando quedan 2 minutos, Pau, parece que ha arreglado. Y además, tu pronóstico clavadito. Son 57 y quedan 2 minutos. Sí, este partido, si nos lo llevamos, que pinta que sí, va a ser gracias en gran medida a Joan Hernández. Totalmente. Triples en la segunda parte y aparte de que ha sabido dirigir bien el juego. Bueno, que es lo que se espera de él. Es que estamos tan ausentes de buenas noticias que nos parece que el base dirija bien, pues sea una cosa... Efectivamente. ¿Sí o no? Sí. Ha dirigido bien también. Joan Hernández. Pero es que en la primera parte no ha sabido controlar bien, claro, el ritmo del juego y ahora sí. Imagínate. Yo la lectura de este partido, yo creo que sembla que encara que queden 2 minuts, sembla que es pot donar casi per guanyat, que hi ha derrotes en les que hem parlat meravelles de l'Unix pel Base Gandia i hem acabat parlant amb Víctor Rubio de perdem, però perdem de puto, molt bé. Avui, en canvi, que sembla que l'Unix pel Bàsquet va guanyar, moranem en una sensació de mal partit, de mal dia, de no haver donat el do de pit, de no haver jugat en condicions, que encara que sumarà la victòria, evidentment, te'n vas pensant que no serà tan fàcil. Jo, Marc, en partit d'estos, saps què passa? Que quan entres en mal peu i no t'ixen les coses, tens un lesionat important, al final pense que el més important és la victòria. La resta, pues ja hem vist que este aquí contra els equips grans és capaç de donar una millor cara. És un tema a treballar, més psicològic, més de motivació, no? Pot ser això, el temps ens ho dirà, qui val per això i qui no val, i qui va evolucionant i qui es queda. Efectivament. Bueno, ataca el 1'53. Con 1'53 para que acabe el partido, es Bazán que lanza un tiro que no entra, reboteó Rivera, palmea Óscars, pero cuando palmea, si nadie coge ese balón, le cae a Edo y anota 2 puntos que colocan al Alcora a 8. Hernández, a 7. A 7, eso es. Hernández, el hombre del partido. Parando un poquito el ritmo ahora. Otra vez Hernández. Minuto y medio. Y sacó ahí al tuntún una faltita de Bruno Farabello. Que llevará a Hernández a la banda para sacar desde el lateral. Minuto y medio exactamente y hay tiempo muerto solicitado por el entrenador, por el técnico del Alcora. Sí, le viene bien este tiempo muerto a Víctor porque va a poder diseñar una jugada en los 14 segundos de posesión que tiene después de la falta.
Y nada, parece que está un poco, conforme ha ido el partido, parece que está un poco controlado. Vamos a ver. Qué bonito es Vindre a ver el básquet en familia. Qué bonito venir a ver el baloncesto en familia. Hace un momento he visto a dos amigos que hay con una discusión ahí con, de la Peña Bigotet, ¿eh? Están los dos ahí y aún siguen, ¿eh? No sé si las cámaras lo van a ver porque tienen una enganchada desde hace un rato. No, pues a la derecha. Javi Ripoll y Alex. Se están metiendo ahí una discusión desde hace 10 minutos que me tienen preocupado. Oye, ¿de qué están discutiendo? O sea, ahora discutiendo. Están en la Peña Bigotet. Están en la imagen que ven ahora un poquito para abajo. Mira, ahí se les ve. Míralos. Llevan enganchados. Míralos. Que sí, que no ha sido él. ¿Sí o no? Que no, pero escúchame un momento. Sí, pero te lo voy a explicar. Y tal, pero pues tienen que no es así, que te lo explico yo si quieres. Que están parando la moción de censura de Murcia. Están indignados. Que están parando la moción de censura de Murcia. Sí, que no, que la parrala, vete por ahí. Que no, que ya estoy harto. No, pues 10 minutos de reloj. Que me he fijado. 10 minutos que llevan ahí con la enganchada. Pero, una indignación total. Pero bueno, una peña al Bigotit que tocha de decir que ahora son una peña oficial. Sí, Astara, Eren, simplemente. Se han legalizado. Y ahora ya. Se han legalizado. Han fet estatuts y todo. Son legalmente una peña, ¿eh? Sí. Yo voy a ser vicepresidente. Honrarás. Jove, de la peña Paperets. Al Unispel Basket por encima de todas las cosas. Bueno, triple de Unai. Ahí está. No Unai. El jugador favorito de Marc. Que anota Unai de dos, que anota para colocar a los suyos 10 arriba. Aquí cada uno tiene su ojito derecho. Unai es el de Marc. ¿Cuál es el tuyo, Pau? Bueno, no te Joan Hernández. Joan Hernández. ¿Y cuál es el tuyo, César? Unai. Yo es que entrenate a Unai y a Dani. Claro. Y a Sergi. Claro. Sergi. Y a Jordi. Claro. No tienes favoritos. No. Los quieres son a todos chiquets meus, son chiquets. Jordi meus. Francés, que quan comence, quan crezca un poquet. Es un figura, es un malabarista del balón, ¿eh? Malabarista. Ahí un está figura. Roberto García. Será el típico jugador que se iniciará en el 3 contra 3 habitual de carrer. No, sí, estoy seguro. Otro fallo. A guañar varios 3 contra 3. Ya, otro fallo de tiro libre. Anota el segundo, Roberto García. 60-51. Queda un minuto. Y Gandía está en 60 puntos, que era el pronóstico que dio antes del descanso Pau Fuster, para que vean lo que controla de baloncesto nuestros comentaristas. Antes del descanso, vamos a 60. Pum, queda un minuto, 60. Es un tío espectacular. Ahora que no anoten. No. Hombre, pero a ver, 60, a ver. No lo queremos claro. Esto es no es como el golf. Es el de 60-70. Claro. Muy bien. 50. 60-70, no te vayas. Un rango de más o menos 5 te damos siempre. Sí, no, sí, eso, ¿eh? Más o menos 5. Esto es como cuando hacen las encuestas. Más o menos una horquilla ahí de claro. Margen de error. Bien. Ahora va Hobby para anotar los dos. Vez, Y nos vamos a la máxima. Vamos a maquillar un poquito aquí la ventaja al final. No sé. Bazán. No, Roberto García que la saca fuera. El lanzamiento exterior de Farabello no entra. El rebote es para Oscars, que se la da Hernández. Dos contra uno con Hernández. Problemas con Hernández para sacar porque van todos a por él. Y le pitaron al final falta a Rivera, que claro, ahora final, acudir a las faltas es un chollo, porque como no metemos una a nadie. No, bueno, se ha mejorado un poquete, lo que está ahí en marca el percentatge. Ahora Mateixeix no tiene otra opción que forzar les pèrdues. Casi en un 50% ahora Mateixeix. Sí. En un 50%. Casi. Y estamos felices. A ver, para lo que estaba. Fíjate tú. Hernández, anota. Muy bien. Ahora estaremos exactamente en el 50, 10 de 20. Estábamos pidiendo cosas tan elementales como que el director de juego marcara los tiempos del partido y que metiéramos tiros libres. Fijaros cómo estaba el partido. Uah. Con las cosas que han pasado al descanso. No, y si no pasa res, acabará el partido la máxima diferencia a favor de Unipel Basket. Sí, sí. Podrían decir que inmerescuda por todo lo que sabéis durante todo el partido. Bueno, ahí está Hernández. Las cosas con son. Contragolpeando con velocidad, pero perdiendo el balón. Le va a caer a Roberto García. Ahí en el poste bajo y ahora sí es falta personal de Oscars, que por cierto ha aguantado como un campeón hasta el final sin que le eliminaran por faltas. Eso sí que lo ha hecho bien hoy. Ara que queden 30 segons, 34 per a ser exactes, si tenim estos tirs lliures, Santi, torna'ns a recordar a qui dediquem este partit, perquè jo crec que se ho mereix més que de sobra, no? Claro, Paco Lloria Morán, con segundo apellido. Que està ara mateix en el francès de Borja de Gandia. Eso es, y que se está recuperando, y que nos han dicho que se va a poner bien, porque sí. El yayo de Sergi Bordes. No, perquè demà fa 91 anys. Efectivament, demà és l'aniversari. Claro, és demà, és demà. Bueno, pues cumpleaños feliz. Les dades no podem donar. Yayo de Sergi Bordes. Eso es. Que ho té tot.
Vale, balón para Gandía. La victoria en el bolsillo. Jovi con Hernández. Quedan 28 segundos. La tiene Requena. 6-4-5-2. La discusión de los aficionados se ha calmado, ¿eh? Ya para los que estén preocupados, están ya casi abrazándose. Eres mi mejor amigo, sí, sí. Están ahora prácticamente, no, sí, no, tienes razón. No, sigue. Se engancharán. No, no, están ahí. Y yo que defienden al Mateix equip, no, ¿eh? Están, el primer partido. Ojo. No están disfrutando. Dicen el Baro Bert. Yo quiero saber esta semana. Quiero, en Ser Deportivo, Marc. Entre a Alex y a Javi Ripoll. Los quiero a los dos, ¿eh? Los tenemos. A ver, el día que tú quieras. Cuenta pero quiero, con ellos. Quiero a los dos porque necesito que me expliquen de qué narices están hablando. O sea, lo necesito. Esta semana los tenemos. Te lo confirmo ya. Ahí está. Estrobae me ha faltado a la peña bigote. Sí, sí, sí. Bueno, a ver si ahora que han hecho los estatutos van a discutir y se va a romper la peña. Pues mira, no para de presentarse de trilliures. Pues tornem a fallar, ¿eh? Hobby que... Vol que vais el percentatge. Dos fallats. Bueno. 8 segundos para acabar el partido. 6-4-5-2. El público que vuelve a entonar los cánticos de ánimo hacia su equipo. Hay tiempo muerto en la pista. Ese sonido que resuena en el graderío y que tanto echábamos de menos. Y preguntar-vos als tècnics, un temps mort com este simplement és per acabar en bon gust el partit. Perquè serveix de poc més, no? Voldrà treballar una jugada de 7 sí. segons ofensiva de banda i per tant, no li ha sentat massa bé a l'equip de l'Alcora el test mort de Víctor. Efectivament, per això el deia. Però bueno, millor... això ja està superat. Jo crec que aquestes fòbies cap als test morts en els últims 7 segons quan el partit està guanyat. Antes sí que n'hi havia entrenadors que ho feien per a humiliar, al contrari. En este cas, no pense que Víctor, sinó que és més bé al contrari, vol treballar coses, perquè damunt és un equip jove i està en situació de partit. Igual és... El tema és que va pensar en tenir l'Averats, igual ampliar-lo... No crec però... que este equip ens agafi en l'Averats. Ja, no crec que vagi estar per ahí, però bueno. Esperemos que la cosa no vaya por ahí. Bueno, partido finiquitado con Marc Blau, expertos inmobiliarios desde 1983. Que os ofrecen este partido en directo, que lo mejor del partido, además de que ha vuelto el público al pabellón, va a ser el resultado, la victoria, lo mejor del partido. Ya les están avisando a los dos aficionados por WhatsApp que se dejen de discutir, que están dando la nota en la tele. Es lo que tiene. Sí, ya lo siento, ¿no? Están mirando, ya lo siento. Bueno, última jugada, claro, 7 segundos. Hay preocupación por saber si qué estaba pasando. Canasta, máxima diferencia. Hernández, canasta y falta. Pim. Y com la celebrat Víctor Rubio, canasta, ¿eh? Com la celebrat. Y falta porque vamos a dejar un marcador, bueno, arreglado. Pau, ¿eh? Sí. De calamitoso, arreglado. 66 puntos. Más el tiro libre que va a meter, 67, una ventaja... Es un poco engañoso el padre. Muy engañoso. Falta de 3 minutos, estábamos ahí. Pero bueno, apunta y dispara a Hernández y falla el tiro. Quedan 3 segundos, le va a caer a Edo. Edo, que buscaba a Rivera, pide perdón Edo porque podía haber acabado él. La acción, pero estaba de espaldas a la canasta, final del partido. Final del partido en el pabellón. Ganó Gandía, que era lo que queríamos... Ganó el equipo de Víctor Rubio, ganó el Àngels Visión, 66-52. I atenció, perquè li ha sentat molt mal a l'entrenador de l'Alcora el tema de Víctor. No ha volgut saludar-lo. Ah, sí? No, sí, està despotricant. Ha anat Víctor a donar-li la mà i no ha volgut donar-li la mà. Pues vale. El veterà entrenador de l'Alcora, que bueno, tendria que... Bueno, serà un calentón, seguro. Sí, porque... no, segur. Porque seguro que es un calentón que ahora resuelven, ya te lo digo yo, ya verás. Bueno, 66-52, 18 puntos de ventaja para Gandía, 14 puntos de ventaja para Gandía en este final de partido, donde, insisto, lo mejor, el resultado, porque el partido es prácticamente para olvidar. Os lo hemos contado en directo, en Telesafor, en un día, en una jornada en la que... podríamos catalogar de histórica, porque estamos viviendo momentos históricos y que en su momento recordaremos. Hoy celebramos que el público ha vuelto al pabellón con distancia social, con restricción, con precauciones, pero al fin y al cabo ha vuelto al pabellón municipal de Gandía y buscamos ya el análisis de nuestros expertos. César Bañuls, difícil buscar una explicación a lo que pasa, pero al final
Bueno, son muchas cosas y eso se ve reflejado también en el juego y en el rendimiento de los jugadores. Bueno, me ha semblat un partit estrany, ¿no? El análisis és clar, ¿no? Un partit de moltes pèrdues, no hem sabut trobar el millor Òscars quan no està Àlex Vera. Avui era quasi que més important que estiguera ahí marcant un poc territori en la qüestió física, en donar-li equilibri un poc al xoc estàtic de l'Unix pel bàsquet. Per contra, hem gaudit del millor Joan Hernández, que s'ha tirat l'equip a les esquenes, quan pitjor ho tenien, quan ens estavellàvem una i altra volta contra la zona 2-3 que ha plantejat l'Alcora. I bé, lo important és que si algun jugador no arriba, com tu dius que te sonava nou eixa frase de que no arriba al partit, però està bé que algú arribi doblement, no? Com ha sigut el cas de Joan Hernández, que és un jugador que no és que siga un gran anotador o un gran jugador d'1 contra 1, però sí que és un jugador d'un talent i una gràcia especial de vegades per a fabricar-se tris propis, sobretot de 3. Doncs ahí està, no? A falta d'Àlex Vera, Joan Hernández ha sigut la referència, el suport de l'equip, i a partir d'ahí, sobretot en el tercer quart, per moments en el tir de 3 i en el darrer quart, que físicament hem estat més sencers que una Alcora que ha batallat, que se li ha vist moltes carències tècniques, però que és un equip que físicament pues ha plantejat durant 35 minuts una dura batalla, però a la fi pues hem posat aquesta major qualitat i major encert en el tir de 3 que hem tingut de la mà de Joan Hernández. Pau. Pues la primera part, l'equip no ha estat bé, ens ha mantès, sobretot el acert d'Alan Clayhan. En la segona part, el tercer quart, Joan ja ha començat a controlar el ritme. Hem tingut un mal moment en el final del tercer quart, però havíem coincidit bé. I sobretot ens ha salvat el partit l'acert de Joan i també d'Àlex Requena, que ha aparegut un poc en la segona part. Gràcies sobretot a la bona direcció i la cert en el tir exterior de Joan. Bueno, pues ya tenemos a Marc con Víctor Rubio. Mentre ens posicionem correctament, Víctor Rubio, entrenador de l'Àngels Visión Unix pel Bàsquet Gandia. Qué partido más extraño, qué partido más raro. Posiblemente hemos visto parte de los peores minutos de la temporada en el terreno de juego. Al final se ha ganado con una diferencia larga. Pero cuéntanos qué ha pasado, porque tampoco lo entendemos nosotros. Bueno, no es fácil de explicar, no lo sé. Que cualquier cosa que diga va a sonar a justificación y lo último que pretendo es justificarnos de nada. Pero hoy sabía que iba a ser un partido difícil. Ya he oído dos veces desde la grada gritar que solo han ganado uno de 20 estos, que no sé cuál. Yo ya sé que eso a nosotros nos genera una ansiedad, ya la liamos en un teniente, tal, todo lo que suponga cualquier cosa emocional a nosotros. Volví a la gente, estos estaban ya antes de empezar, como si fuera la final de la Euroliga. Luego no tenemos a Vera, que para nosotros es una referencia interior. Hoy dentro ha sido un desastre, hemos hecho 10 canastas de 2 en todo el partido, contando dos o tres penetraciones de Alan, quiero decir, dentro no hemos hecho nada. Y jugamos muy desequilibrados y bueno, hoy hemos ganado porque hemos metido, creo que el día que más triples hemos hecho en toda la liga, hemos hecho 11 hoy, hemos hecho 8 en la segunda parte, hay 800 partidos que no hemos hecho 8 en los 40 minutos y por tanto hoy nos ha salvado eso en la segunda parte, también que ellos mantuvieran tanto rato la zona, al final simplemente por lotería alguna vamos a acabar metiendo, entonces bueno, bien, lo más importante era sacar el resultado para nosotros porque es lo que le iba a dar validez a lo que hicimos la semana pasada, que fue jugar mucho mejor a baloncesto y ganarle a un equipo, bueno, con más empaque que este, ¿no? Nos ha costado, lo hemos ganado, a ver si nos tranquiliza un poco la victoria. Hemos estado hablando prácticamente todo el encuentro sobre la parte psicológica de los jugadores. Bueno, lo hemos hablado durante toda la temporada, ¿no? Jugadores muy jóvenes, jugadores que les falta, bueno, pues esa experiencia, ¿no? Para asimilar a lo mejor que contra rivales de menor entidad hay que buscar otro tipo de juego, no lo sé. Es donde fallamos, me imagino, porque contra equipos grandes, Cartagena, Tau, cualquiera, se ha jugado mucho mejor. Sí, sí, nos cuesta mucho afrontar esos partidos, pero es que hoy, en cuanto faltan X jugadores, también nos faltan referencias. Hoy Óscar no ha querido ningún balón, Álvaro ha estado la primera parte 15 o 16 o 14 minutos en pista, no somos capaces de poder darle un solo balón dentro de la zona, tenemos dos tíos de 2-8 a los que, bueno, no sé qué ha pasado,
pero están muy, muy tocados, no recibimos balones cómodos, jugamos muy desequilibrados y, bueno, tenemos que recuperarles porque, bueno, son los jugadores que tenemos, por tanto, tenemos que recuperarles y ver de qué manera consiguen un poco más de confianza en ellos mismos. Simplemente, ¿contento o a pesar de, o sea, a pesar no, con el, sin contar tanto no con el resultado, pero contento o no? Bueno, yo no puedo estar contento porque no hemos jugado bien a baloncesto y porque el equipo viene jugando bien. Creo que el equipo ha crecido mucho y que ya deberíamos de ser capaces de afrontar un poquito mejor estos partidos. Está claro que hemos empezado desde muy atrás en casi todo, como equipo, pero hemos ido creciendo. En este 2021 creo que son 7 de 9 los partidos que hemos ganado y las dos derrotas han sido de 2 y 3 puntos. El equipo está compitiendo mucho mejor. Esto en la primera vuelta igual hubiera sido una derrota finalmente, pero aún así, hoy lo más importante era ganar, porque nos hubiera hecho mucho daño esta derrota anímicamente. No sé tanto en la clasificación, pero desde luego anímicamente. Exacto. Bueno, pues Víctor Rubio, entrenador de Ángels Bixión y Pelas Grandía, mil gracias, como siempre. Gracias a vosotros, como siempre. Bueno, pues un nou partit, en este caso una nueva victoria y, además, amb un resultat prou maquillat, al final, a pesar del que hem pogut veure en l'encontre. Nova victòria de l'Àngels Bixión Unispe el Bàsquet Gandia en un dia en el que tornava el públic, alegria també per a tots, i bueno, fer la xicoteta menció també, ja que ens encarreguem també del futbol de regional preferent. Avui, derrota del Rafelcofer 0-2 front a la Nucía i victòria del Tavernes 3-0 front al Pedreguer. Demà hi haurà més futbol entre el Club de Futbol Gandia i també el Portuaris. Avui s'ha guanyat, la setmana que ve nou partit de l'Units pel Bàsquet Gandia, estarem ben atents a tot el que ocorrerà i nosaltres ens veurem així en el pavelló d'ací exactament 2 setmanes en aquest partit front al Piquen Claret. Ens despedim ja de tots vosaltres, moltíssimes gràcies per estar ahí i fins a la pròxima. Espacio patrocinado por Marblau, expertos inmobiliarios desde 1983.